programa que hacemos entre todos los andaluces. Hoy es viernes. Como creo en la reinserción, me he traído a todos los de Junquera que tienen antecedentes penales. Así que hoy es el día fantástico para visitar uno de los pueblos más bonitos de Málaga, ¿sí o sí? Bueno, viernes, seis expertos como cada día. Hoy Germán ya ha tirado de su chaqueta, ¿veis? Porque ya se la puede poner. ¿No nos pasa que cuando demos unos kilos de más vamos de negro, que es lo único que adelgaza? Pues él se ha venido arriba, ha perdido unos kilos, se ha venido arriba y viene así de guapo. ¿Cuánto? Pronúncialo con todas las letras. 12 más 1. ¿13? Muy bien, pues está guapo. ¿Cómo está de guapo? Bien. Germán Nava, fisioterapeuta y acupuntor. Clínica Gutenberg, la mejor de España. ¡Sí! Es verdad, Marilu, que cada vez que viene ella llama a alguien diciendo voy a ayudar, me ha preñado Manuel, ¿verdad? Tiene que ser bueno de verdad. Marilu Aguilera, abogada. ¡Sí! Y mi amiga, enfermera, Carmen Padilla. ¡Sí! Bueno. Carmela, ¿tú qué crees en el amor? Bueno, ¿sí? Creemos todo en el amor. Sí, pero por supuesto. Tú y yo, que somos dos románticas que no tenemos remedio, la historia que vamos a conocer es una historia de amor preciosa y me gustaría compartirla con todos vosotros. Bueno, la realidad es que nos vamos a ir hasta la línea de la Concepción en Cádiz para conocer a Juan Carlos Pérez, que tiene 49 años, y a Pepi Pozo, que tiene 56. Ellos dos están aquí por él, por Juan Carlos. Se han enamorado y son los dos viudos. Y bueno, ya nos contarán su historia, ¿no? Se han encontrado y se quieren muchísimo. Pero nosotros estamos aquí hoy por Juan Carlos. Juan Carlos, a pesar de lo joven que es, que tiene 49 años, pues necesita moverse en una silla de ruedas. Su vida cambió radicalmente. Con 41 años había trabajado como albañil toda la vida y su casa para adelante, su vida estupenda. Y yo siempre pienso, hombre, soy temerosa de Dios, yo nunca he ido de valiente por la vida. Yo cada vez que te metes en un quirófano hay que tenerle respeto al quirófano. Por eso me cuesta a mí tanto entender la gente que se mete por gusto, ¿no? Me cuesta, porque soy miedosa. Y los quirófanos muchas veces tienen su riesgo. Él entró para una operación que al principio iba a estar todo controlado, se le complicaron las cosas y al final el único remedio que tuvo fue que le tuvieron que amputar una pierna. Pasó de ser albañil a vender cupones en la 11 y ahora ha estado muy bien con su silla de ruedas. Pero claro, ¿qué ha pasado? No tienen ingresos ninguno, solo una pequeña ayuda con la que están comiendo. Y él nos decía, mira, para ir al lugar donde yo vendo los cupones, al que me han asignado, son 3 kilómetros. Si me subo en el autobús, no como. Y si no me subo en el autobús, ese dinero lo utilizo para comer. Con lo cual, ha cogido durante mucho tiempo 3 kilómetros la silla de ruedas eléctrica y la ha reventado, porque la silla de ruedas no es una moto, es una silla de ruedas. 3 kilómetros ida y 3 kilómetros vuelta. Bueno, pues lleva un tiempo haciendo esos 3 kilómetros con las manos, porque el motor de la silla de ruedas se ha estropeado. Hemos hablado con la ortopedia y vale más el collar que el perro, vale más, vale casi igual que comprar una silla de ruedas nueva. Nosotros os pedimos que si tenéis una silla de ruedas eléctrica, aunque la batería esté en desuso, si está bien y se puede usar, llamadnos, por favor. Y si no, se la compramos entre todos. Una silla de ruedas vale 3.500 euros... Entonces, sobre todo porque es un hombre joven y bueno, y está aquí con su mujer y tiene que continuar con su vida. Enrique Gallego se encuentra con Juan Carlos. Te sientas muy bien el naranja, amigo mío. Tony, buenos días. Mira, aquí en persona el jersey es coral. Lo que pasa es que me imagino que por los tonos de la tele y eso se verá de otro color. Ya me han dicho, oye, qué rojo más mono. Resulta, digo, es coral. Resulta que todavía no me he tomado un trozo de bizcocho y el azúcar, médicamente está comprobado, ¿verdad, Manolo? Que cuando no hay azúcar en el cerebro, uno empieza a fallarle las cosas. Totalmente. Tú sabes que yo no te quiero llevar la contraria nunca, querida Toñi Moreno, pero hija, es así, vamos, ¿qué quiere que te diga? Bueno, cuéntame, mira, Enrique.
Estoy con Juan Carlos y antes de empezar estábamos hablando, decíamos, bueno, Juan Carlos, tú necesitas una silla eléctrica, pero ¿una motillo como la que tú tenías que se le ha ido la batería y se le ha ido el motor o lo que sea? Y él me decía, no, yo lo que sea, con tal de moverme, porque claro, él, fíjate, Toñi, ahora en las imágenes lo vais a ver, él lleva el aparato de vender los cupones, la maquinita, la tira de cupones que llevan todos los vendedores de la 11, y él, al llevarlos de una forma sobre las piernas, solo utiliza una mano para moverse, con lo cual, en lugar de las dos, solo mueve una. Qué barbaridad. Solo utiliza una. Así que imagínate el esfuerzo que hace. Qué barbaridad. Hemos estado con él dando una vuelta por la calle y la verdad es que el pobre viene destrozado. Así que la verdad, Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Hola, guapo. ¿Te hace falta? ¿Qué necesitas esa silla? La verdad es que sí, me hace falta, vamos, como el comer. Hola. Porque es que esos son mis pies y mis manos, ¿me comprendes? Porque yo tengo que recorrer mucho, por lo menos 3 kilómetros. Uh-huh. Yo, claro, hay veces que tengo para poder coger el autobús. Es que la venta del cupón está muy baja. La venta del cupón está muy floja. Claro, hay veces que gano un poquito más, a veces un poquito menos. Entonces, claro, Juan yo Carlos, tengo que coger el autobús. Juan Carlos. Sí, dígame. Soy Toñi, encantada. Hola, buenos días, Toñi. Tú me tienes que llamar a mí el día que tú sepas que va a dar premio, ¿eh? Hombre, claro. El día que no te preocupes, que yo te llamo. El día que tú sepas... Yo te llamo y te guardo un cuponcito y tú vienes a la casa a recogerlo. Efectivamente. Cuando tú sepas que hay un cupón premiado, ese día me llama y me dice, cómprame un cupón, ¿vale? Ahí estamos. Cuenta con ello, Toñi. Juan Carlos, ¿quién es la persona que tienes al lado, guapo? La persona que tengo al lado es a la que más quiero y la que más me ayuda, que es mi mujer. ¿La quieres más que a mí? Hombre, perdona si te ofendo, pero la verdad es que sí. Pepi. La verdad es que sí, ya. Os habéis encontrado, ¿eh? Diego. Cuéntame cómo fue la historia, Pepi. Pues yo trabajaba en un bar y él, pues, vendía en la esquinita cupones y ahí me enamoré de él. ¿En su esquinilla? ¿Te enamoraste en su esquinilla? En la esquinita, Le sacaba un fijo que llevaba yo de muchos años y ahí pues ya entablamos conversación. O sea, que no se limitaba solamente a darte el cupón y a cobrarte, ¿no? No, qué va. Pero vosotros sois viudos los dos, ¿no, Pepi? Sí. ¿Qué os pasó a cada uno por vuestra parte? ¿Tu marido, por ejemplo, de qué murió? Mi marido fue de una parada respiratoria, de pronto. Él salió de la casa y ya no volvió más. Y te quedaste viuda muy joven, ¿no? Con 30 años. ¿Y hijos? Y yo tengo una. Bueno, ya tiene 39 años. ¿Qué ha supuesto Juan Carlos para ti, Pepi? Oh, mucho. Yo me encontraba también sola. Y mucho. Juan Carlos. ¿Sí? Yo quiero que me hables de tu día a día para que los andaluces que nos están viendo sientan la necesidad de ayudarte. Es una necesidad que hay que sentirla. Para descolgar un teléfono y ofrecer una silla de ruedas eléctrica. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué te hace falta? Pues mira, la verdad, yo necesito una silla de rueda eléctrica porque es que yo, el trabajo que tengo, yo me tengo que desplazar muy lejos. ¿Me comprendes? Y yo voy con una silla normal. Hay veces que puedo coger el autobús, hay veces que me tengo que ir desde aquí, lo menos 3 kilómetros, empujando la silla. Yo la mayoría de los días me voy por la mañana y no regreso hasta por la noche. Mira cómo se mueve. Porque yo tengo que volver a comer. Después por la tarde tengo que volver a salir. Y después por la noche regresar. Y claro, el presupuesto no me da para tanto. Juan Carlos, ¿por qué te tuvieron que amputar la pierna? Yo es que estaba malo con la... Yo tenía la pierna, las varices. Me operaron de varices, total. Y al poco tiempo de operarme, no sé, se complicó la cosa, no sé de qué manera fue que cogí cangrena. Entonces me iban a cortar en principio los 3 dedos del pie. Pero claro, tener cangrena galopante tuve no que cortar, como se suele decir, por lo sano. Bueno, pero... Y me apuntaron la pierna por encima de la rodilla. Era la única manera de que tú estuvieras aquí hoy con nosotros y conocieras a Pepi. Si eso no lo hubieras hecho, claro. Si eso no lo hubieras hecho, no hubieses tenido la oportunidad de vivir otra vez, ¿no? Eso es claro, así. Claro. A mí me operaron a vida o muerte, vamos. Tendí una cangrena que eso subía para arriba como lo vamos. A tu carrera. El recorrido que tú haces hasta el lugar donde vende cupones son 3 kilómetros. Sí.
bueno, tres kilómetros y hay veces que es más lejos. Porque es que la empresa que yo estoy me está dando, diremos, un poquito de cuartel y me está mandando lo más cerca posible a la casa. Porque si no sería mucho más lejos, bastante más. ¿Cuánto tiempo llevas con la silla de ruedas? La verdad es que la imagen es impresionante. No, te estamos viendo, Juan Carlos. ¿Cómo vas los tres kilómetros? Es que son tres kilómetros. Tiene que tener las manos. ¿Cuánto tiempo hace que se te estropeó el motor de la silla de ruedas? Por lo menos 6 o 7 meses. Yo creo que una imagen habla por sí sola. Sí. Y vale más que todo lo que nosotros digamos, que mil palabras. La verdad, ¿Cuánto tardas en hacer los 3 kilómetros, Juan Carlos? Yo me tengo que salir de mi casa a las 7 de la mañana, para 8:30 por ahí estar en el sitio. Claro, porque voy andando con la silla, me voy parando, descansando un poquito, y cuando, sobre una hora, hora y pico. Juan Carlos. ¿Sí? El autobús no ni te lo planteas cogerlo, ¿no? El autobús lo puedo coger varias veces, sí, Toñi, pero cuando llegue a mediados de mes aproximadamente, ya el presupuesto me da o bien para comer o bien para coger el autobús. No puede ser. Porque es que son 4 autobuses diarios. ¿Hasta el lugar donde estás? ¿Hasta el lugar donde estás, no? Son 4 veces el autobús y eso vale 90 céntimos cada viaje. Y eso a cabo de la semana supone un dinero. De la otra manera, con la sillita de la chica, pues mira, me voy por la mañana, a la hora de comer vuelvo a la casa, como, descanso un poquito y después por la tarde me vuelvo a marchar hasta por la noche. Cuando alguien llame, no voy a consentir que nadie llame diciendo es poquito. Cuando alguien llama diciendo voy a dar 50 euros pero es poquito, o 100 euros que pero es poquito, que por 50 céntimos... Este hombre tiene una situación que a mí no me parece normal, desde luego, ¿eh? Hacer todos los días 3 kilómetros en una silla de ruedas, con una sola mano, manual, porque no tienes 90 céntimos para un autobús. Nosotros lo que os pedimos, por favor, es que hay veces que tenemos una silla de ruedas, Salva, esto hoy no sé qué pasa, toma. Una silla de ruedas eléctrica, que me he desconcentrado con... lo que os pido es, y vuelvo a empezar, lo que os pido es, por favor, es que si tenéis una silla de ruedas eléctrica que no le estáis dando uso, aunque lleve 2 años parada, nosotros buscamos la manera de arreglarla. Llamamos a una ortopedia, tenemos algunas ortopedias fritas, o entre todos ponemos el dinero, que poner una batería son 300, 400 euros. Pero, hombre, hay situaciones que no se pueden consentir, ¿verdad, Germán? Sí, sí. Realmente este hombre pues ha tenido mala suerte. Con permiso del doctor Manuel, voy a aclararte que eso fue por una gangrena gaseosa. Ya lo habíamos comentado antes, que tenía todas las pizcas de eso, pero hay ciertas cosas que no me cuadran. Por ejemplo, ¿por qué no tiene una prótesis? Juan. ¿Sí? Juan Carlos, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Juan Carlos. Sí, lo escucho. Mira, Germán no es un fisioterapeuta, es el mejor fisioterapeuta. Lleva 40 años ejerciendo la profesión, ahora se ha jubilado, nos ha dado lástima y lo hemos recogido aquí. La realidad es que tener, esto es un privilegio. A mí creo que hay personas que no deberían de jubilarse nunca, porque perdemos una biblioteca, y él es su caso. Juan Carlos. Después mira, no le vale de nada lo que le estoy diciendo. La hojana no le vale. Después del currículum que te ha dicho Toñi de mí, que dicho sea de paso, que después del currículum que te ha dicho Toñi de mí, quería preguntarte una cosa, que tengo mis dudas, porque antes hemos estado viendo tu caso y la verdad es que no ha... Creo que mereces la ayuda porque sí, tú eres porque sí. Lo que yo no me explico, Juan Carlos, es por qué no hace fisioterapia o tienes una pierna ortopédica. Es que le voy a explicar lo que pasa. Es que yo la otra pierna la tengo también bastante dañada. Claro. Entonces, claro, el médico que me operó, lo primero que me dijo, que no le diera mucha batalla a la pierna que me queda. Claro. Porque tenía riesgo de poderla perder también. Pero, Juan Carlos, lo que yo te estoy diciendo es que te pongan una prótesis en la otra y te puedas andar como cualquier persona normal. Es decir, yo, con todos los respetos a los cirujanos cardiovasculares, creo que tú tienes que tener una pierna ortopédica, y si después la otra, a largo tiempo, y Dios quiera que sea mucho más largo del que yo pienso,
pues hay que actuar sobre ella y se puede defender perfectamente con dos piernas ortopédicas. Ten presente que tienes 49 años, tío. ¿Comprendes? Sí, sí. ¿Tú has visto? Otra cosa también. Dime. Otra cosa que le voy a explicar. Aunque yo lleve una pierna ortopédica, yo tengo que llevar muchos aparatos para la venta de los cupones, porque yo tengo que llevar una mochila con los cupones, en fin, todo lo que necesito. Tengo que llevar un maletín que es un expositor. ¿Me comprende o no? Es decir, claro, que son... eso para mí es... Pero bueno, aunque eso son circunstancias de tu trabajo, Juan Carlos. Sí, 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 sí. Pero yo pienso que tú estás un poquito antes, ¿no? Y decir, ¿has dejado de trabajar? Pues te no, pones... está trabajando, lo que pues, pasa es que trabaja en otra cosa, bien, ha dejado de trabajar pero, lo suyo. Ha dejado de trabajar, quiere decir, vendiendo cupones. Pues entonces, lo que hace es que te pones las piernas y andas. No, vale, yo, esa yo, es mi opinión. Yo lo que creo... Buenos días, Juan Carlos. Yo lo que creo que sí, quiere decir... Día. Efectivamente necesita la silla de rueda, tenga la pierna ortopédica sí. o no la tenga. Es decir, es necesario sí, sí, la silla sí. porque la pierna izquierda está trabajando el doble de lo que tenía que trabajar y además en peor condiciones. Sí, luego, bueno. la silla sí. se impone con o sin prótesis de la pierna derecha. Estamos aquí porque la realidad... Yo creo que es un buen consejo lo que te ha dado Germán, es una posibilidad, pero a corto plazo lo que necesitas es una silla de ruedas para poder ganarse las papas, para poder ir a vender cupones, para salir a la calle, que este hombre no tenga que ir como va. Por favor, os lo pido, los teléfonos están ahí, 951-039114 y 951-039118. Juan Carlos. Dígame. Tú no estás nervioso ni nada, ¿no? Yo sí, la verdad es que lo estoy, claro. Ya te veo, que estás sudando más que... Te estoy sudando más que un pato. Estoy muy nervioso. Relájate, guapo, que no pasa nada. Si estamos... Esto lo hacemos nosotros todos los días. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Yo es que... Dime. Yo cuando puedo ver el programa lo veo. Y te digo una cosa, Toñi. Dime. Yo si tuviera mis manos de colaborar, colaboraría, vamos. No, seguro. No nos cabe la menor duda, Juan Carlos. Sí, te voy a contar una cosa para que te relajes, ¿vale? Dime. Te voy a contar lo que me pasó ayer en el gimnasio. Oh. Porque os reís y todavía no ha abierto el pico. Paquito, ¿me ayudas? Espérate. Voy a contar lo que me pasó en el gimnasio ayer. Hombre, a mí me gusta Paco, que es un deportista nato. Paco trabaja aquí y cuando termina de trabajar, un deporte, otro deporte, otro deporte, otro deporte. Y ayer me lo encuentro en la clase de spinning. La primera vez que yo iba, pues yo qué sé, en dos semanas. Y yo me pongo delante de Paco, porque yo vengo aquí normalmente todos los días. Claro. Y nos ponemos Manolito en un lado. El peluquero. En medio. Y yo aquí. Y empezamos la clase, pim, pim, 15 minutos, y de repente miro. Y veo a Toñi ya un poco cambiándose la cara. Y de repente, ay, ay, que me voy, que me voy, que me voy, que me estoy mirando. Que si no me cogen en el suelo. Y ahora salgo muerta. Y me tumbo allí y empiezan todas las señoras del gimnasio. La Toñi. Digo, señora, por favor, que me estoy muriendo, ¿no lo ves? Bueno, el deporte no es lo mío. No, sí, sí, lo tuyo. Lo que pasa es que tienes que alimentarte bien y que no te den esos bajones. Eso es así, eso y es hacerlo así. Hacerlo con frecuencia. ¿Sabes lo que es lo mío, Paco? ¿El qué? Decir. Tengo llamada. ¡Sí! ¿Cuánto pesa la cámara, Paco? 35 kilos. No, se vea. Lleva las 4 no, horas vea. Con los, sí. con los sí, 35 sí, sí. kilos. Y encima siguiéndome, que a mí tampoco es fácil. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mariló. Mariló, ¿de dónde llamas? De Algodonales. Muy cerca de la línea. Muy cerquita. Bueno, cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿Casada, con niños? Uf. Pues hoy estoy ahora mismo, vamos. ¿Qué te pasa? Porque me pongo nerviosa. ¿Pero por qué, chiquilla? Porque tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Gracias, guapa, gracias. Sí, pues tú no eres un encanto. Bueno, me conoce un ratillo aquí, esto hay que conocerme las 24 horas, ¿eh? En verdad. Bueno, Mariló, cuéntame, pues a mí me interesa tu vida, ¿quién eres? Me han dicho pues que tienes una niña, ¿no? Sí, mira, pues tengo 36 años. Estoy trabajando en la ley de la dependencia y... ¿Y a quién cuidas? Tío,
cuidó a unos abuelitos que los tiene enganchaditos al programa. ¿Cómo se llaman sí. ellos? Carmen y Manolo. Me estarán viendo ahora, ¿verdad? Te estarán sí, viendo ahora, a ti. Ahora mismo te están viendo. Mándale un besito. Un beso para sí. Carmen y para Manolo. Qué suerte tienen de tener a Mariló cuidándolos, sí. ¿eh? Sí, la verdad que los quiero mucho. ¿Qué edades tienen sí. ellos? Pues la mujer tiene 78 años y el marido tiene 85, creo. ¿Y lleva mucho tiempo con ella, con ellos? Pues voy a llevar un año y pico, es que esto vamos cambiando. Ah, es verdad, porque es una empresa. De usuarios, tengo más usuarios, pero ahora mismo estoy con ellos. Y tienes y, una niña, ¿no? Sí, y yo tengo una niña que tiene 13 años. ¿Y con qué edad la tuviste? La tuve con 23. Está muy bien, esa es la edad perfecta, ¿no, Manuela? Sí. Bueno. Perfecta. Sí, 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 sí. Hombre, esa es la edad perfecta. Sí, sí. Yo, sí. Ya está, nos la estamos acostumbrando. Perfecto. Bueno, Mariló. Es lo más bonito que me ha pasado. ¿Por qué has llamado? Cuéntame. Pues mira, he llamado porque tengo la pareja de una tía mía que murió su padre, todavía no hace 2 meses, y tiene la silla eléctrica. Bien. ¡Toma! Mariló, dime, ¿esa silla tiene mucho tiempo? Pues mira, la verdad, Toni, no sé decirte los años que tiene. Lo que te digo es que la silla está estupenda. Vale, no, eso es lo importante. ¿Y la batería también sí. y todo, y el motor y todo? Y mira, la batería, esa silla, hasta el último día que vivió ese hombre la estuvo usando sí, y funcionaba a la perfección, pero no te digo que le pudieran echar un vistacito a alguien que... Vale. Entendiera. Bueno, y cambiarle la batería incluso para que la batería claro, esté nueva, claro, ¿no? Cargarla o pero cambiarla. No hable para adentro. Cargarla o cambiarla. Qué muy tímida. Toni lleva 2 baterías, tiene su cargador, está perfecta, está pero no quedaría de que le echaran un vistazo. Vale, pues no, pues eso es lo que vamos a pedir nosotros, que alguien profesional le eche un vistazo a la silla, ¿vale? Sí, mira, sí. Te... Oye, Mariló. Dime, corazón. ¿Cómo lo ha hecho Mariló? ¡Bien! Toni, vale, gracias de verdad. Pero un momentito, que te quiero decir una cosa. Dime. Mira, que yo veo todos los días el programa porque los abuelitos están enganchados en el programa y tengo la suerte de estar trabajando y poderos veros. Y me encantaría poder llamar todos los días porque veo la falta que hace y vamos, que la gente tenía que darse un toquecito en el corazón y llamar porque con poquito podemos ayudar mucho. Muchas gracias, Mariló, de verdad. Y yo lo que quiero decir es que yo, de mi parte, somos 4 hermanos, mi hermano está amparado, no puedo ayudar lo que yo quisiera, pero sí me ofrezco a llevarle la silla a este hombre a su casa. Mira, Mariló, estaba diciéndome Ana Romero al Pinganillo, hay que pedir transportista, sí. No hace falta entonces, ¿no? No hace falta porque yo lo voy a llevar a su casa, me da la dirección y que no se preocupe que, vamos, lo antes posible, va a tener este hombre la silla que no dé más días con... Muchas gracias, Mariló, un beso muy grande, muchas gracias. Vale, Juan Carlos. Sí. Dime algo, ¿no? Oh, me ha dejado de piedra, vamos. Lo único que le digo es que no sé de qué manera podría agradecérselo, vamos. Porque me ha dejado que no sé qué decir. La verdad. Yo... Que muchísimas gracias, vamos, que yo no sé qué decir. Oye, la mejor palabra sí. que se puede decir es gracias. Y lo estás diciendo, pues, ¿no? Muchísimas gracias, ella. Bueno, tenemos ya lo que necesitaba, estamos muy contentos, no. Sobre todo... Dime, Manolo. Sí, yo quería decir que con lo que se ha hablado anteriormente, lo que se ha entendido aquí, ninguna de las dos soluciones son excluyentes. Es decir, es prioritario, como claro, dice claro. José Luis,
la silla que ya se ha conseguido para este, para Juan Carlos, y en segundo lugar, volver al planteamiento de la pierna ortopédica. Sí, sí, sí. No sé por qué no, porque bueno, el tema de la bipedestación, indiscutiblemente, y hay especialistas, pues yo creo que la capacidad de autonomía que va a tener Juan Carlos posiblemente con la pierna ortopédica sea mejor. Pero claro, yo por lo menos soy un experto. En andar, pero el sistema circulatorio que se va a fomentar, hombre, buenísimo. Claro. Hombre, todos hemos visto en el programa de Juan y Medio por las Tardes al Mani, cómo la vida le ha cambiado completamente, ha estado su tiempo hasta que se le han curado las heridas en su silla de ruedas y ahora tiene su prótesis, y el tío, Mani, me mandaste ayer una foto, te voy a decir una cosa, deja de comer. Que vamos a volver a lo que con lo mono que te has puesto. Que está cogiendo unos kilos de los feligués. Mani ve el programa todos los días, y me dice muchas veces, yo es que lloro porque es muy sensible. Bueno, pues él ya hace su vida normal, claro. Normal. Es decir, que la prótesis, Juan Carlos, es algo que tú te tendrías que plantear, claro, porque eres una persona joven. Sí, sí, sí. Perdona. A ver si ha sonado a rectificación. Si ha sonado a rectificación lo que ha dicho Germán, en absoluto. No, sí, yo lo sé, pero que lo prioritario era la silla, es que parecía que queríamos la prótesis. No, lo prioritario para mañana es la silla de ruedas. José Luis. Juan Carlos. Ay, perdona, Juan Carlos, ya es que estoy fuera de órbita. Con esta mujer tan guapa al lado no sé qué hacer. Mira, Juan Carlos, que lo que yo me refería concretamente es que tienes una posibilidad, pero por supuesto, como bien ha dicho José Luis, prioritariamente es la silla ahora, pero esa pierna, ese muñón, tenías que tratártelo fisioterápicamente aunque no tengas la prótesis, porque es que eso de mantenerse, si te das cuenta, tienes la pierna echada hacia afuera. Esos son porque los aductores, el vasto interno, mejor dicho, no te tira. Entonces eso te lo tienes que tratar, para que si en un determinado momento tus circunstancias varían, porque no sabemos qué puede pasar, tenerla preparada para la prótesis. Claro. Yo quiero despedir de Juan Carlos y de Pepi. Soy Carmen, más que nada porque soy de mi pueblo, de La Línea. Yo no me quiero quedar callada sin despedirme de vosotros, hombre, ¿vale? Encantada. Venga. Y verás cómo vaya a mejorar muchísimo. Y que sigan disfrutando de esa historia de amor preciosa. Y que me guarde el cupón que toca. Bueno, a todos. Guárdame el que toca, los demás no los quiero. Yo tengo el número, yo te llamo. Venga. Un besito, Juan Carlos. Gracias, Pepi. Venga. A nosotros nos gusta contaros todo lo que pasa detrás, delante, porque esto es una gran familia, ¿no? El pasado día 4 de marzo nosotros conocimos a Cristina Estrella, de 35 años, y a Eduardo Serrano, de 31. Lo que se convierte en una pequeña anécdota, luego, lo que es la vida. Yo creo que uno vive en el presente algo como una tragedia, ¿no, José Luis? Y luego, cuando lo recuerda, con el tiempo, se ríe incluso de lo que ha vivido, ¿no? Es comedia. Es comedia, efectivamente. Y eso es muy bueno. Lo que contamos ese día como una tragedia, hoy lo vamos a contar en un tono un poco más divertido. Ese día nos contaba Cristina y Eduardo, con todo el dolor de su corazón, dicen, mis hijos hacen 5 meses que no comen pescado. Y además, la última vez que comimos pescado fue la boda de mi prima, ¿no? Pues voy a contar una anécdota. Están de pescado hasta aquí. Pero vamos, literal. O sea, cuando hemos ido a su casa nos han dicho, escuchadme, habrá que decir que ya está bien de pescado. Porque todo el mundo se ha volcado con el pescado. Es que vamos a tener que poner una pecera. De verdad, qué alegría más grande. Vamos a recordar el caso. Eduardo es un héroe. Y os voy a explicar por qué. Cuando él nos contaba, dice, mira, cuando se murieron mis padres hubo un año fatídico, que se murieron sus dos padres, su madre murió de cáncer y su padre murió de un accidente de tráfico el mismo año. Él tenía 10 años y dice que recuerda aquello, y además, bueno, viviendo en un ambiente que era un ambiente como para perderse, ¿no? Ahora este niño que tenía 10 años, cuando vio en su hermano mayor la familia que había perdido, este niño ahora es padre, ¿no? Y no se ha perdido, no se ha equivocado de camino pudiendo hacerlo, no ha caído en las tentaciones que pudiera caer, no lo ha hecho, es un hombre de bien. Ahora nos ha llamado porque
necesita que le ayudemos a darle de comer a sus dos hijos. Ahora mismo me siento un fracasado, la verdad. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué? La verdad que sí, porque es que ya no sé dónde agarrarme, porque esto ya es verdad que es para reventar, porque he vendido mi coche, he vendido todo lo oro que teníamos, he vendido las herramientas, que yo soy albañil oficial de primera, he vendido todas mis herramientas, me he quedado con las básicas para trabajar, ni paro, nada. El ingreso que hay en mi casa ahora mismo es mi mujer que trabaja un día a la semana y se paga 30 euros. Es el único ingreso que hay en mi casa, no hay nada más. Corté el agua, nos han cortado el agua, nos han cortado la luz, todo, todo. Un sumito que me queda para el colegio, el niño, mi hijo, se lo echa a la hermana en su mochila. Y no se lo echa a él, se lo echa a la hermana. Y mi niño, que también está con los dientes, con las muelas fatal, que no hemos tenido que traer dos o tres veces del colegio, con dolores de muela, y no tenemos ni siquiera el dinero. Ni para el antibiótico. Ni siquiera para el antibiótico, para las muelas. Ni para quitarle la muela. ¿Con quién habló? Soy Raúl Pascual, el dentista, el odontólogo que estuve ahí contigo el otro día, el viernes. ¡Ay, hombre, el dentista más guapo que hay en Sevilla! Me llamaba para ofrecer mi ayuda y que cuenten que tienen aquí las puertas abiertas a mi consulta para todo lo que le haga falta al niño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Dolores. ¿Y por qué has llamado, Dolores? Para ayudarle a esta familia. ¿Y cómo puedes hacerlo? Le voy a dar 200 euros. Muchas gracias, princesa. Muchas gracias. Yo le voy a dar 200 euros todos los meses hasta final de año. ¡Toma! ¡Toma! Ese día estaba aquí sentado Raúl, nuestro dentista de Sevilla. Y como cada vez que hay alguien que le ve el directo, pidamos o no pidamos que le arregle la boca, se ofrece. Él vio que tenía un problema con Eduardo, tenía un problema. Eduardo es un niño de 9 años. Vamos a ver la solución y vamos a ver cómo también nuestros expertos se implican. Aquí llega una familia feliz de acudir a la consulta del dentista. Pidieron ayuda en Tiene Arreglo porque no tenían para comer. Pero cuando contaron que su hijo Edu sufría dolores terribles en los dientes, este dentista solidario no dudó en ofrecer su ayuda. Sobre todo cuando me dijeron que el padre había tenido que recogerlo del colegio incluso por los dolores tan grandes de muela que tenía, pues eso, yo que sé, como dentista pues te mueve las tripas. Yo tengo una niña más o menos de la edad de él y yo pienso que mi niña, la pobre, tuviera necesitada ayuda de ese tipo y se me parte el alma, la verdad. ¿Qué habéis hecho para arreglarle la boca a Eduardo? Bueno, pues su tratamiento más o menos ha consistido en mantener las piezas que, aunque eran dientes de leche, pero son muy importantes como mantenedores de espacio para los dientes definitivos. Entonces, las que estaban en muy muy mal estado hemos tenido que extraerlas, las hemos quitado y estamos pendientes de ver y controlar la evolución de los dientes nuevos que van a salirle, y los que estaban en el límite se la hemos conseguido salvar. Él va a poder masticar perfectamente, va a tener una sonrisa muy bonita y ya dolores no va a tener. ¿Cómo ha sido Eduardo como paciente, Raúl? Muy buen paciente. Ha colaborado en todas las cosas, todos los tratamientos que se le han estado haciendo, ha colaborado estupendamente y es un niño ejemplar. Tan bueno ha sido que se ha ganado los corazones de todo el personal de la clínica. Elisa y sus hermanas también se han volcado con Edu. Viene estrenando pantalones que le habéis regalado vosotras. Sí, me lo ha dicho, que le queda muy, muy bien y que él está muy contento con sus pantalones. Y una camisetilla que no le ha podido quitar la etiqueta y que se la pondrá, que se la pondrá. La clínica Séptima Dental ha corrido con todos los gastos para dejar en perfecto estado la dentadura de este niño de 9 años que no podía ni masticar. Verle la cara a los padres es maravilloso. Yo la primera vez que los vi cuando vinieron a la consulta ya tenía otra cara totalmente distinta de la del programa. Edu ha recuperado la sonrisa, pero no es el único. Ahora sus padres pueden sonreír también. No hay dinero para pagar la sonrisa de un niño, ¿eh? No hay dinero. Tengo a Beatriz en estos momentos con Cristina, me parece que está. ¡Bea! Hola, Toñi, buenos días. Oye, qué bien te sientas la gafa. ¡Qué guapa! ¿Has visto? Hombre, ya que aquí esto es una inversión, digo, yo la había lucido hoy un poquito. Muchas gracias. Y además, de lo que estabas diciendo, espérame, que no hay dinero, Toñi. Ah, espérame, ¿qué? Que es que me tengo que ir a publicidad, bueno. Y enseguida volvemos. Enseguida volvemos y vamos a ver cómo le ha cambiado la vida a Beatriz y a su familia.
Si había escuchado, guapa, es que yo lo que pido por los Reyes siempre es un público que no se haya sometido a la revisión del oculista. Todos los días digo, a mí el público que esté medio fegato, por favor. Bueno, señores, a las 10... ¿qué ha pasado ahí? Bueno, señores, que me está esperando Nuria del Saz, que no puedo entretenerme. A esta hora ya sabéis que yo saludo a mi amiga Nuria del Saz, que nos cuenta, nos avanza los contenidos de del informativo de las 2 de la tarde. Yo no sé si es que cada día la quiero más, pero ¿no os pasa que cada día a las personas que queréis las veis más guapas? ¿No os pasa eso? ¿Eh? Pues yo cada día la veo más guapa, es una cosa que me está pasando a mí con Nuria del Saz. Buenos días, compañera. Hola, muy buenos días, Toño. Y te ha faltado decir, muchas gracias por los piropos, pero que te ha faltado decir, oye, que hay gente esperando, venga, dejarme. Es verdad, es verdad. Vámonos. Vamos con la información a esta hora de la mañana. Por desgracia, otro caso de violencia machista, el cuarto desde el martes. Ha ocurrido en Santander. Un hombre llamaba esta madrugada a la policía y confesaba haber matado a su exmujer. El presunto asesino esperó la llegada de los agentes que lo detuvieron. En el momento de los hechos se encontraba en la casa el hijo de ambos. Los servicios sociales se han hecho cargo del menor. Y en Alcolea, en Córdoba, ha ingresado en prisión el hombre que fue arrestado tras ser acusado de asesinar a su mujer. Y en la Audiencia Nacional están declarando como testigos Emilio Botín, presidente del Santander, Francisco González del BBVA y Isidro Fainé de la Caixa. Una citación para que ante el juez Fernández Andreu, el del caso Bankia, el contenido de las reuniones que mantuvieron con el ministro de Guindos en los días previos a la dimisión de Rodrigo Rato como presidente de Bankia. Y en la Audiencia Provincial de Cádiz ha comenzado esta mañana el juicio contra los dos exdelegados de la zona franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, para el que el fiscal pide 10 y 13 años respectivamente por el conocido como caso Rilco, en el que están acusados de delitos de malversación de caudales públicos por valor de más de 10 millones de euros. Señor Osuna, segunda comparecencia. El Consejo de Ministros aprueba hoy la Ley de Emprendedores, de la que se están muy pendientes unos 2,5 millones de pequeños empresarios. Esta nueva norma quiere impulsar la creación de empresas y puestos de trabajo. Traen consigo incentivos fiscales y medidas para incentivar la financiación de las pymes. Destaca la reducción de las cargas burocráticas para crear una empresa y un proyecto que permite crear una empresa en 3 días en vez de los 28 actuales. Ahora mismo, tanto evento. Hoy se reúnen en San Telmo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para intentar alcanzar un acuerdo sobre el metro a su paso por el centro de la capital. El ayuntamiento defiende el trazado soterrado. La consejería aboga porque vaya en superficie, ya que su coste es bastante más bajo. Jesús Maeztu, el próximo defensor del pueblo andaluz, ha expresado aquí en Canal Sur su deseo de convertirse en la voz del pueblo y hacerla llegar al Parlamento. La institución es un brazo largo del Parlamento. Y por lo tanto, digamos, es un poco, digamos, acercarse a la ciudadanía y hacer un poco, escucharla, meterse en ella y tratar de canalizar, de mediar, de conciliar esas demandas, digamos, respecto del Parlamento, porque es una institución que dentro de la Junta de Andalucía, pero es parlamentaria. Y hoy les queremos mostrar otra realidad que está provocando el conflicto sirio. La vida es una dura batalla para las 120.000 personas que marcharon de Siria a Jordania y que viven en campos de refugiados. Y nos fijamos sobre todo en miles de mujeres que tienen que dar a luz en estas condiciones. El riesgo de infección es muy alto. Algunas mujeres están tan débiles y malnutridas que no pueden ni siquiera producir leche para alimentar a sus bebés. Huyeron de Siria para protegerles de la violencia, pero en el campamento cada día se lucha contra la enfermedad que conlleva vivir hacinados. La vida, pese a todo, como ven, continúa. Un año después, 35 ONGs nacionales se unen de nuevo para celebrar hoy, 24 de mayo, el Día Somos, una iniciativa con la que quieren agradecer a sus socios la aportación y el apoyo que les dan a pesar de la crisis. Un día para celebrar la solidaridad y animar a todos a salir a la calle con una prenda de vestir puesta del revés. Esta forma de decir que se le puede dar la vuelta a todo aquello que consideramos injusto.
Gracias a nuestra colaboración y a la de muchas personas, las ONGs que forman Somos están dando la vuelta a las situaciones más injustas. Al hambre, para que miles de niños puedan comer. Y hoy nuestra despedida es para nuestro compañero Tate Montoya, que falleció ayer a los 64 años de edad. La localidad sevillana de Utrera, su ciudad, vive el primer día de luto de los tres decretados. A las 5 de la tarde recibirá sepultura. Uno de los mejores recuerdos que podemos tener de él es una de sus canciones más conocidas, que también habían interpretado otros cantantes. Entre la gente y el vivir de la ciudad, matando tiempo por la barra de los bares. Pues con ese descanse en paz a Tate Montoya, un buen compañero, nos despedimos en este avance de noticias. La información vuelve ampliada a partir de las 2 de la tarde. Pasa un buen fin de semana, Toñi, y descansa. Muchas gracias, Nuria. Desde aquí, todo nuestro cariño a la familia de Tate Montoya. Y sobre todo a todas las personas que lo seguían, porque era un artista maravilloso, maravilloso y mejor persona, ¿eh? Bueno, cuesta remontar después de esto. Antes de irnos a publicidad, hemos estado un momentito en la cocina de Cristina. Cristina, el día que salió en el programa, salió con su marido y Eduardo, y los dos nos decían que, bueno, que estaban preocupados, que estaban agobiadísimos porque no tenían para darle de comer a sus hijos, y sobre todo que hacía 5 meses que no habían podido darle pescado, ¿no? Y vosotros que estáis ahí al LE y no sabéis cómo demostrar tanto cariño cuando llegan las historias de verdad, creo que ahora mismo no sabe dónde mete el pescado, ¿no? Esa era la anécdota. Lo que antes era doloroso, ahora nosotros los andaluces tenemos la capacidad de transformarlo en algo bonito. Nuestra compañera Bea, que está estrenando gafas hoy... ¡Ay, que se las ha quitado! Estaba cogiendo. A ver, me las pongo. Esto se arregla en un momento. ¡Ay, qué guapa! Bueno. Ya está. Así os veo mejor. Cuéntame, cariño. Aquí estoy, Toñi. ¿A ti no te llega un olor así como una brisa marina, como si tú estuvieras allí en tu pueblo, sentada en bajo guía? No te llega, ¿verdad? Ahora mismo, si me lo hubiese puesto eso de la una, mira, todavía. Ahora mismo mira, huelo mira, más... Verá cómo te va a ir llegando, porque en esta casa, que no llevaban, llevaban sin comer pescado, Toñi, cerca de medio año, desde una boda de una prima en la que estuvieron, esos niños de 9 y 4 años no probaban el pescado, ha llegado comida y ha llegado, por supuesto, pescado, Toñi. Fíjate qué pescadilla, fíjate lo que tenemos aquí. Fíjate qué pescadilla. Fíjate que boquerones, que reluce en las escamas, que te puede mirar en las escamas de los boquerones. Fíjate qué almejita, qué gambita. Pero parece que estamos... ¿Esto qué era? En bigote, vamos. La restaurante. Bueno. Calamares, almejita, gambita, para hacer una paella, Toñi. Con lo importante que es el pescado para unos niños tan pequeños como Edu y como Natalia, que llevaban 6 meses sin probar el pescado. Pero esto es la punta... Hombre, esto es la punta del iceberg, porque aquí no solo ha llegado comida, no solo ha llegado ayuda para que puedan pagar la factura, para que puedan salir adelante, la boca de Edu, que tenía la boca, que tenía dolores, que tenían que ir a sacarlo del colegio porque no tenían dinero para arreglarle la boca. Eso es la punta del iceberg. La realidad es que con lo agobiado que estaban Cristina y Edu, lo que se les ha devuelto es la ilusión, Toñi. No tienen nada que ver, yo los vi antes de salir en el directo y después, y no tienen nada que ver con las personas que estaban agobiadas. ¿Qué te pasa? Que no escucho nada. No, a ver, ahora escucharás a Toñi. Ve, Toñi, habla, a ver si te escucha. Cristina. Hola, Toñi. Hola, preciosa, ¿me escuchas? No. Espérate, le voy a poner yo mi pinga, que será que se la habrá cortado. Vale, a ver si escucha ahora a Toñi. A ver. Cristina. A ver. Cristina. ¿Toñi? Cristina. Hola. 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 ¿Sí? Hola. Oye, estamos aquí comentando que no pareces ni la misma persona, ¿eh? Que estás guapísima. Muchas gracias, tú sí que eres guapa, hija. Cuéntame, por favor, todo lo que ha pasado en tu casa desde que tuvisteis la valentía de sentaros aquí con nosotros y pedir ayuda. Pues mira, ha pasado... Yo qué sé, ¿cómo te lo explico? Esto es... no sé, el darnos la vida otra vez, Toñi. El darnos la vida... no nos podíamos imaginar que esto era fuese verdad, lo de tu programa, porque yo veía a las personas, sí, que ayudaba ahí, pero que no me imaginaba hasta el punto de que una se sintiera bien, que se le olvidara las penas un poco, que nos ha cambiado la vida por completo. Es que no sé cómo explicártelo. De hecho, Eduardo no puede estar hoy aquí con nosotros porque le ha salido un trabajillo, ¿no? Ay, qué bien.
Sí, 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 le hacen un trabajito de pintura. La marcha dos o tres días, muy bueno que son, pero también aparte estamos vendiendo unos caraculitos, unas cabrillas hacia los vecinos para sacar, aunque sea lo que... Mira, os voy a decir lo que han hecho. ¿Sale? Vamos a contarlo, vamos a contarlo. Yo estoy un poco temerosa porque se han comprado, con el dinero que le entró, se han comprado con 400 euros una furgonetilla. Vete tú a saber cómo es la furgoneta por 400 euros. Y ahí han puesto caracoles y cabrillas. Y se van por el barrio, sí, sí, a vender caracoles y cabrilla. Y creo que está ahí ahora mismo, que está ahí a punto de entrar en bolsa y todo. De cotizar de la cantidad de cabrilla y caracoles que estáis vendiendo, ¿no? Sí, 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 verá que la gente está respondiendo muy bien, porque claro, nos conocía también de antes y a raíz del programa, pero están echando una manita, la verdad. ¿Habéis pagado todas las deudas? Cuéntame. Sí, sí, la hipoteca la tenemos al día. Comida, no te lo puedes ni imaginar, que yo no podía ni cerrar ni el frigorífico, la despensa que se me caía de comida y se me cae de comida, he tenido que poner una parte del armario de mi hija para guardar la leche, el colacao, porque no es que no me cabía ni en los armarios de la cocina. Y todo, vamos, que es que no te lo puedes, es que no sé cómo explicarte, es que mira, no te lo puedes imaginar lo que en mi casa ha entrado. Hay gente... Ahora, otra... Oh, coño... Uy, to, uy. ¡Coño! ¡Lo han hecho! ¡Ay, perdona, Toñi, que estoy muy nervioso! ¡Cristina! Dime. Me han dicho de todo, pero coño nunca. A lo mejor tiene que ver con Manolo, que está hoy aquí. Tú estás confundido porque como Manolo está aquí, que es ginecólogo. Oye, Cristina. Dime, Toñi. Tú no te preocupes, que ahora voy a tener que vivir con ellos todo el fin de semana nada más. Pero no te preocupes, no te preocupes. ¡Coño, él habla! Oye, escúchame, cuéntame, Toñi, escúchame. Cuéntame, cuéntame. Mira, quiero agradecerlo, pero vamos, es que al máximo a mi amigo Raúl Pascual. El dentista. Ya está. Nuestro compañero Raúl. Ya ha caído. Hasta llorando. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por él, mi hijo no tiene la boca arreglada. No tiene dolores en la boca. Mi niño está muy contento, mastica estupendamente. Antes no podía ni comer prácticamente cuando le dolía sus muelas. Y aparte su equipo de dentistas allí de Séptima Dental, que son las muchachas increíbles, me han dado ropita para mis niños, las muchachas que están allí. Y Raúl, que cada vez que nos veía era como si no, de la familia, que nos veía, nos abrazaba. Eso es que Raúl es que una es. Por eso lo tenemos aquí. Es que yo no sabía que era tan buena persona. Yo lo vi en el programa, pero tan buena persona, es que es para conocerlo. Hombre, es para conocerlo. Mira, Cristina, todos los que vienen aquí vienen gratis. Raúl viene desde Sevilla, o sea que le cuesta el dinero venir. Sí. Encima. Sí. Todos son buenas personas, porque si no, no estarían aquí. Sí. Algunos, sí. Todos son ángeles, algunos, aunque tengan cara de demonio como Germán, puedo asegurar que son ángeles. Nata, ya decía yo que estaba hasta esta mañana portando demasiado bien conmigo. Sí. Es que ángel y demonio. Yo soy mira, nos queremos tanto, Cristina, esa es la realidad. Se crea aquí un ambiente que yo he estado muy enfadada con Germán mucho tiempo porque lo veía que se había dejado, que estaba comiendo lo que le daba la gana, que tiene que curarse. Y ahora cada vez que lo veo tan guapo, que ha perdido sus 13 kilos, todavía te quedan algunos, ¿eh? Sí. Me quedan otros 13. Y que, bueno, que se está cuidando. Estoy muy contenta porque yo le quiero mucho, nos queremos mucho aquí todos. Y bueno, y Raúl es fantástico, eso también es verdad. Raúl viene desde Sevilla. Raúl, sí, y todo su equipo, es que es demasiado, que son muy buenos, son buenas personas. Bueno, yo quiero dar nombres propios, que se me quedan muchos en el tintero, pero bueno, daros por agradecidos todos. Juana de San Roque, Dolores de Málaga, Concha de Málaga. Oh, mi abuela, Dolores mi abuela. ¿Por qué? Dolores mi abuelita, que la quiero mucho. Me llama mucho, es mi abuela. Ella me dice que yo soy su nieta y ella es mi abuela. Te dio 200 euros, ¿no? Sí, sí, sí. José María de Benalmádena, otro encanto de persona.
Daniel y María de Granada, que vinieron desde Granada a traerme una compra a Sevilla. Desde... Estuvieron en casa 2 horas y se fueron. Me encanta. Desde Granada me trajeron la compra a ellos. Me encanta. Que es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. No hace falta que grite, que lo sabemos, que es muy fuerte. ¿Cómo es de fuerte, Cristina? Muy fuerte. Muy fuerte. Ay, Toñi. ¿Qué? Que no se me olvide. ¿Qué? Concha, que me dio un día de la semana de trabajo, que le vi a su casa una vez en semana, le echo 4 horitas en su casa. Vamos allá, mira, te lo digo de verdad. Sí. Oye, estás impresionada, ¿no, Cristina? Ay. Tú no esperabas tantísima ayuda por tantos lugares. No, que va. Toñi, es que está de Barcelona, es que hemos hecho amigos por todos lados. Yo qué sé, también tengo unas gafas nuevas, ¿te has dado cuenta? Tienes unas gafas nuevas y una cara nueva, que sí. ¿Verdad, pues Marilu? No es que tiene una cara nueva. Dime. Tú no sabes lo que me pasó con las gafas, ¿no? Que no veía ni torta porque, aparte, que estaban pegadas, no veía apenas. Y Raúl se dio cuenta en la segunda visita que sí, dice, Cristina, tiene las gafas nuevas, digo, sí, hijo. Es que encima... Tenía 3 dioptrías en un ojo y cuando fui a hacerme las gafas nuevas, que tengo 5 dioptrías. Y no te había dado ni cuenta. No veía nada. Buenos días, es que Cristina. No veía nada. ¿Y quién te ha regalado las gafas? Pues mira, las gafas me las ha regalado mi abuelita de Dolores de Málaga, que yo hablé con ella y claro, y me vio que tenía mis gafas rotas y con eso me compré mis gafas. Muy bien, ya, muy bien. Buenos días, Cristina. Soy Celia Rueda, abogada. Yo estaba aquí el día en que Hola. Vosotros llamasteis. Y mira, yo 2 cosas. Sí. Lo primero, que está guapa para rabiar. Que es que la verdad... Ay, que... muchas gracias. No, gracias nada, que yo te estoy diciendo una verdad por esta vez. Y en segundo lugar... Por esta vez. En segundo lugar, ahora que no nos escucha nadie... ¿Cómo está Eduardo? Sí. Porque yo la última vez que estuve hablando con vosotros, yo veía que el pobre estaba, que decía cosas que a mí no me gustaban nada, que no se sentía útil, ¿qué tal? ¿Cómo está él ahora que no nos escucha? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora que no nos escucha, sí. Pues él está, que si estuviera aquí verías el cambio. ¿Guapo? Porque es que... ¿Está guapo? Guapo no, lo siguiente. Joder. Es que en su cara ya no refleja la tristeza que tenía. Claro. Es que el hecho nada más de salir, de vender los caracoles y las cabrillas y el salir de aquí, es que le ha cambiado la vida completamente. Y aparte nos ha llegado mucha ayuda económica, de alimentación y demás. Pero lo que más nos había ayudado es en el alma, en la autoestima, en cómo nos sentimos Calidad. Ahora, Toña. Claro. Es que tú no te puedes ni imaginar ni cómo nos sentimos ahora mismo. Estamos muy contentos. Muchas gracias a todo el mundo, pero a todos, del primero hasta el último, vosotros, a Beatriz, que es un encanto. Escúchame. Dime. Es un encanto. Es un encanto porque se lo cree, porque no sabéis cómo llama por las mañanas cuando llega a una casa que le llega al corazón, no sabéis cómo se creen las historias, no sabéis, es que hay muchas maneras de trabajar. Y a mí lo que me encanta es verte a ti como te estoy viendo, tan feliz, tan ilusionada. Puedo decir mucho, y aseguro que las mejores cabrillas, los mejores caracoles del mundo son los de Cristina y Eduardo. Así que si los veis por la calle, compradle tarrina de caracoles, hombre. Oye, Toñi, y yo le quiero decir a Cristina. Sí. Cristina, buenos días, soy Mariluz Aguilera, soy abogada. Mira, me encanta verte, Hola. Estoy emocionada. Yo no estaba aquí ese día, pero estoy emocionada de ver esa cara tuya, que es que el sueño, la ilusión. Me encanta. Has cambiado completamente y lo que quiero decirte es que menuda visión empresarial con 400 euros. No se puede tener más hambre. No se puede. Este estudio de mercado con 400 euros... Tenemos que arreglar los papeles, así que no vamos a dar mucho aleo todavía. No le vamos a hacer mucha historia porque ahí estamos... Bueno, y yo de lo que me alegro muchísimo, porque yo tengo que hablar también algo, Toñi, claro. Es de tu niño. Tu niño estará feliz, ¿eh? Porque una boca que duele... Oh. Eso es lo mejor, vamos, tiene que estar encantado y comer de maravilla porque eso es muy, para un niño es muy doloroso, así que yo me alegro muchísimo por Raúl, todo. Y Raúl, muchas gracias. Y que gracias a Raúl. Cristina. Raúl Pascual. Sí, Raúl. Escúchame, me tengo que ir. Un momento, un segundo. No te dejamos. Tengo otro programa que quiero hablar contigo, Cristina, y yo tengo una Cristina, familia esperándonos. Mira, tú sabes, yo me alegro por supuesto, de que se haya solucionado tu problema. Pero más me alegro de la unión que tenemos en Andalucía, la solidaridad que tenemos en Andalucía haciendo los problemas como el tuyo problemas nuestros. Sí, señor. Enhorabuena para ti y enhorabuena para Andalucía. Hoy cómo estás desde que ha perdido 13 kilos. ¡Oh! Abordándolo.
beso a Eduardo, que sé que había pedido permiso para venir a estar con nosotros. Nos hemos adelantado en el directo y al final no ha podido ser. Pero dale un beso y dile que lo queremos mucho, ¿vale? Vale, yo sí que os quiero a ustedes, Toñi. Gracias. Nos lo creemos. Gracias, Bea. Que nos sirva a todos, por favor. Que no penséis que... que no os veis capaces de salir en televisión a pedir ayuda para comer. No penséis que vais a pasar vergüenza. Aquí todos nos vamos a tratar con mucho cariño. El día que salió Cristina y su marido estaban hundidos y además les había costado la misma vida tomar la decisión de llamar aquí, porque hay tanto sufrimiento entre las cuatro paredes de una casa. Mira, esta mañana, antes de ir al siguiente caso, que creo que además es del siguiente caso, nos decían, me contaba a mí esta mañana que hay profesores en los colegios que están llamando, es del siguiente caso, me estoy liando un poco, pero bueno, os voy a contar. Un matrimonio que no llevan a los niños al colegio porque no les pueden dar de desayunar y le mandaban papelito al profesor diciendo que el niño estaba malo, que los niños estaban malos. Eso es el tercer caso que tenemos hoy. La profesora llamó y dijo, mira, os pido por favor que esto no lo volváis a hacer. Aquí las madres, el resto de las madres que saben que en muchas casas se está pasando hambre, hacen una recolecta todas las semanas y hacen una compra de zumo y de batidos para que ningún niño se quede sin desayunar. Es decir, que vamos a estar todo el mundo con los ojos muy abiertos, profesores, todo el mundo, porque si vemos la más mínima señal de que hay un niño que está pasando hambre o una familia que está pasando hambre, eso no se puede consentir. No. Porque no estamos pidiendo para lujo, estamos pidiendo para comer. Para comer. Es que esto, yo no quiero ser alarmista, pero yo creo que es la situación más dura que hemos vivido en muchísimos años, ¿no, Manolo? Totalmente. En este punto, y me voy a extender poco, creo que esto es el verdadero sentido del programa. Ver a esta mujer después de eso, no solamente es que le ha cambiado la situación, digamos de alguna manera física, el tema de la alimentación, del frigorífico, lo que he dicho, es que es la persona lo que ha cambiado, es ella misma, se han dado cuenta, pues son inyecciones de moral, son inyecciones de ganas de luchar por la vida, y eso al mismo tiempo es la demostración del vecino que tiene al lado que es tan solidario. Yo creo que en este sentido, esto es lo que hace por lo menos que yo esté aquí, yo creo que todos estemos aquí, porque bueno, los de expertos, como vosotros llamáis, yo no soy experto de nada, si sé algo de medicina reproductiva, pero de esto no. Pero, en cambio, esto sí me llega muchísimo. Eso por una parte, y me parece que el programa cumple su función y además nos está enseñando mucho a todos. Pero tampoco debemos de olvidar lo que ha salido en la noticia del telediario, los campamentos refugiados de Jordania, los partos esos, los niños recién nacidos en esas condiciones y tal. Y no nos debemos de olvidar, hay que llevarlo un poco todo para adelante. A mí mi madre muchas veces me dice, como sabe que lo cuento todo, pues ella intenta como recordarme la realidad, porque tú una cuando eres mayor te acuerdas de lo que te interesa. Pero el otro día me decía mi madre, bueno, tú no has pasado hambre nunca. O sea, un poco diciéndome, no vaya a decir que has pasado hambre porque no es verdad. Digo, no mamá, yo es verdad que hambre no he pasado. Dice, tú has pasado necesidad. Es decir, necesidad de no tener para dos mudas, de no tener para dos zapatos, que yo no me ha hecho ser una persona infeliz, ¿no? Pero me decía mi madre una cosa que es verdad, decía, ¿y si nosotros hubiésemos tenido la suerte de tener un programa como este? De tener donde acudir en un momento dado, cuando tu padre trabaja en el campo y no hay trabajo todos los días, cuando tu madre no tiene trabajo, que esta crisis, hay mucha gente que ha vivido otras crisis, ¿eh? Efectivamente. Doña, al hilo de lo que decía Manolo y al hilo de lo que dices tú, yo creo que la gente que llama al programa, lo único que tiene que pensar es si son capaces de someterse a un cambio a mejor. Y ahí se quita la vergüenza, se quitan los miedos, se quita todo, porque aquí es un cambio a mejor. Pues ese cambio a mejor vamos a experimentarlo en la siguiente historia, porque yo sé que nos está escuchando y creo que cuando vas a salir en televisión tienes los nervios y lo que quieres es que cuanto antes pase, muchísimo mejor. Así que no vamos a demorar más ese momento. Os voy a contar solo un detalle. Mari Carmen nos llamó hace unos meses para que le ayudáramos a pagar las terapias de su niño, Cristian, de 14 años. En ese momento tenía 420 euros de ayuda, tenían para comer. Ella tiene tres hijos, su marido hace mucho que no trabaja, ella también, pero que con los 420 euros se apañaba. A ella lo que le preocupaba es que no tenía las terapias para su niño, Cristian, que tiene 14 años y ahora nos contará qué es lo que le ocurre.
Es verdad que, pido perdón porque tenemos una lista de espera muy grande y tardamos demasiado tiempo en estar. Y hay urgencias, ¿no? Y la volvimos a llamar hace unos días y le dijimos, venga, Mari Carmen, ya vamos a ir a por las terapias. Y nos ha dicho, mira, yo ahora mismo no tengo ayuda, no tengo nada, yo no quiero pedir terapia, yo quiero pedir para comer. Cuando alguien te dice eso, ya se te caen los palos del sombras. Ahora mismo su prioridad ha cambiado. Cuando no tienes para comer, las terapias son un lujo. Yo os voy a pedir para comer y para las terapias, ¿no? Sí. Hombre, un niño de 14 años necesita terapia. Necesita las terapias porque tiene retraso madurativo. Y las terapias para estos niños es igual que la comida. Es que es muy duro, ¿eh? Que por el dinero estemos dando pasos para atrás, ¿eh? Sí. Que gente que ha sido estimulado y gente que ha tenido sus terapias sea capaz de estudiar una carrera, aunque tenga una parálisis cerebral, y gente que no ha tenido esa oportunidad se quede en una cama todo el resto de su vida. Es que esa es la diferencia. Es que Manolo, que va a muchos países subdesarrollados como voluntario, es que esto me suena. Es que esto, es que esto nos está pasando a nosotros. Nos está pasando a nosotros. Bueno, pues con Mari Carmen se encuentra nuestro compañero Jorge Carmona. Jorge, buenos días. Buenos días, Toñi. Lo estabas describiendo perfectamente. Un chaval de 14 años que necesita esa terapia y alguna que otra más cosa que hacen falta en esta casa para poder seguir el día a día adelante. Yo me he encontrado con un chaval optimista, con ganas de vivir y sobre todo amante y apasionado al deporte. Le gusta el fútbol, la natación, el motociclismo, y hoy en día pues no puedo hacer nada de esto porque lo más importante para él es poder recibir esas terapias. Yo me encuentro con su madre, Mari Carmen, está muy emocionada, ya te está escuchando. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, Toñi. Hola, guapa. Oye. Hola, dime. Encantada de conocerte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo quiero, Mari Carmen, que me cuentes cuando te llamamos el otro día cuál es la situación que estáis viviendo en casa. Pues situación, que no tenemos para comer. Me están ayudando Cáritas, mi parroquia, asuntos sociales y toda mi familia. ¿Cómo habéis llegado a esta situación, Mari Carmen? Esta situación la hemos llegado. Mi marido estaba trabajando, se quedó parado. Pedimos todo el paro para apuntar una tienda y en octubre la tuvimos que cerrar y nos ha quedado todo. Montasteis una tienda con el paro, o sea, tú puedes pedir el pago único, ¿no? El pago único, eso es. El pago único lo pedimos. Ajá. ¿Y qué montasteis, Mari Carmen? Una zapatería. ¿Y qué ha pasado? Porque con la crisis, pues, la hemos tenido que cerrar. Yo sé que el día que llamasteis la primera vez te preocupaban las terapias de Cristian, ¿no? ¿Qué le pasa a Cristian? La terapia de mi... Porque Cristian tiene un retraso madurativo, porque cuando nació se tragó el meconio y le afectó. Él tiene que llevar corsé, ¿no? Él tiene que llevar un corsé, tiene que ir a natación y no puedo pagarlo. Cristian es el mayor. ¿Cuántos hijos tienes, Mari Carmen? El mayor. Tres. ¿Qué edades tienen? Tiene 14, 12 y 8. A ti ahora mismo tu prioridad, Mari Carmen, pensando cómo te gustaría que este programa de alguna manera te ayudara, bueno, el programa, las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Qué es lo más urgente para ti? Tú te levantas por la mañana y ¿qué es lo más urgente que necesitas? ¿Qué es lo prioritario? Que tengan para comer. Que no se tengan que decir, me voy a casa. Que no me tengan que decir, me voy a casa de la abuela ni la tía a comer. A tener un plato de comida para ellos. Mari Carmen, yo quiero que te tranquilices. Quédate. Yo quiero que estés, vale. Que estés tranquila. Tú habla conmigo como si no hubiera nadie, ¿vale? Tú y yo. Estamos vale, tú y vale. Yo. Mira, estamos viendo el corsé de Cristian en estos momentos. ¿Tu marido trabaja? Bueno, no trabaja, claro. Si estamos aquí es porque no trabaja. ¿En qué trabajaba? Trabajaba de camarero. ¿Y cuánto tiempo hace que no trabaja, Mari Carmen?
Pues hace cuestión de 2 años. ¿Y tú? Yo nada, yo desde que nació mi hijo estuve en una heladería, en la cuarentena empecé a trabajar y después he estado trabajando en la heladería, esta temporada de verano y nada, hasta ahora. Mari Carmen, al principio de curso... Hemos estado siempre trabajando. Mira, yo sé que este año no está siendo fácil en tu casa, que esto no ha sido cuestión de 2 meses, porque uno no está así no. En 2 meses. Tú llevas soportando esta situación mucho tiempo. Más de lo que un ser humano puede aguantar, ¿eh? En septiembre... Más que lo que... Dime, Mari Carmen. Mucho más. ¿Qué pasó? ¿Cómo te apañaste para tener buscar...? Tener que llegar y decir... Dime. El vaso de leche que queda para el chico. Eso, que el vaso de leche para el chico, de los grandes no poder comprarle lo que necesita. Y tener que ir a ropero para coger ropa. La gente me conoce y sabe cómo soy, que para que tenga que darte paso porque me ha tocado. Mari Carmen, mi familia no me puede ayudar, tanto en paro, mi madre también está mala, pobre. Mari Carmen, dime, el paso que tú has dado no es el mejor de los pasos, ¿eh? El último ya, pero ya. No tiene que ser el último, de verdad que no tiene que ser el último, lo digo para los demás. Mira, en septiembre intentábamos contar que en septiembre para buscarle los libros, ¿qué has tenido que hacer para que tus hijos vuelvan al cole? Pues me han tenido que... Carita me ha pagado parte de los libros, el profesor me ha pagado material escolar. Los profesores, ¿qué? Mira, pero que no es la primera vez que contamos en este programa que los profesores, que encima, bueno, yo no sé si sabéis lo que ganan los profesores, tampoco es que tengan un sueldazo. Tampoco. Ellos están poniendo, o sea, como además la mayoría están por vocación, porque sacarse una oposición no es fácil, están todos por vocación, pues ver a un niño que quiere estudiar y que no puede porque no tiene medio, eso te parte el alma. Entonces hay muchos profesores que están pagando de su bolsillo y le han quitado la paga extra y están pagando de su bolsillo el material escolar, ¿no? Sí, más que nada escolar. Mari Carmen, no te preocupes, yo te lo pago y tú... O el seguro escolar, Mari Carmen, no te preocupes, yo te lo pago y tú cuando puedas me lo vas pagando, que yo gracias a ellos la holda de fin de curso de mi hijo, del mayor, me la pidieron, porque me dijo a mi mamá, todos los compañeros tienen la aula, yo no la tengo. Pero claro, como le iba a decir yo que no tenía un poco, pero era 20 euros, pero no tenía para pagársela. Hay que decirlo todo, ¿eh? Es que... Hay colegios que los conozco, donde cada profesor soporta la ayuda personal de alguien de la clase. Es decir, en todas las necesidades que tiene el chaval. Eso hay que decirlo, no se publica, ¿no? Y es que estamos viviendo una situación totalmente atípica. No porque la pobreza no haya existido nunca, que siempre lo ha habido, pero esto se llama pobreza relativa. En un país desarrollado, que aparezcan necesidades que no se pueden cubrir, como es la comida, esto es excepcional. Y no estamos preparados para esto. Y es verdad que todas las ONG están dando la talla. Y ante esta situación hay dos maneras de plantearte. O cierra los ojos, no, esto no es conmigo, o bien actúas pues como hace este programa, ¿no? Dando la cara y aportando en la medida que se pueda, ¿no? Mari Carmen, yo sé que tú muchas veces no comes. Sí. Y los niños te preguntan porque tienen 8, 12, 14 años, no son tontos. Claro, se dan cuenta de todo. Hace cuestión de un par de días mi hermana me trajo una cinta lomo, dice, Mari Carmen, pónsela a los niños. Y claro, yo se la puse y me dice, mamá, ¿por qué no comes? Y uno, padre mío, eso para ustedes. Yo no tengo ganas. Y me dice, cuando terminaron, mamá, es que no hay. A reventar. Mari Carmen, dime. Esto es como si tú fueras... yo quiero que entiendas que esto no es...
otra cosa que una gran familia, que todos nos ayudamos. No te sientas mal por estar aquí. Sí, es verdad. Tú lo ves todos los días, ¿que sí? Sí. Pues ya está. Esto... ¿Desde que estás en 75 minutos estaba? ¿Me has visto en 75 minutos? Sí. ¿Has visto lo feilla que salía? ¿Qué? Lo feilla que salía. No, no. Aquí me visten y me pintan y todo, pero en 75 minutos iba a mi sed. Al natural. Natural. Al natural. Mari Carmen. Dime. No te preocupes por nada, por nada. Vas a hacer feliz hoy a mucha gente que tiene necesidad de ayudar. A ver si es verdad, si me escucha. Te estamos escuchando todo, guapo. Por mi hijo. Yo lo sé, que tú estás aquí por tus hijos. Yo lo sé. Yo lo sé. Lo que tú estás haciendo es lo que hace una buena madre. ¡Ay! Esta historia. ¡Uy! Oh, tengo que contar una cosa, sí. Me lo está diciendo Ana, me lo está diciendo Ana. Yo no... Tengo un defecto, pero tengo muchos defectos. Pero uno de los defectos que tengo, que Nico está ahí intentando milimármelo, pero tengo ya cerca de 40 años y va a ser muy complicado. Que tengo yo mucho... Arranque. Luego no soy nadie, también lo digo, ¿eh? Pero el arranque este que lo tengo. Y entonces, ya, por eso me llaman la rabiosa. No se gana uno los motes en los pueblos gratuitamente. Y coñi, claro, soy el coñi y la rabiosa. Mari Carmen ha llevado a su niño, creo que es a Cristian, ¿no? Porque sí. Se tenía que arreglar la boquita, porque la tenía mal, y hace 3 años pudo. Y entonces... se llevó a su hijo a un dentista y empezó con el tratamiento de los brackets, que son los hierrecitos que se ponen aquí en la... ¿Qué ha pasado, Mari Carmen? Porque no he podido pagar el tratamiento y no le pueden avanzar el tratamiento, ni se lo pueden quitar ni se lo pueden avanzar. Y que lleva ya 3 años, ya lo que dicen que le pueden afectar ya el tema de los dientes. Mira, yo entiendo... Es una pena que tenga... Yo entiendo, y no vamos a decir el nombre del dentista, por favor, porque me va a denunciar y encima le voy a dar la satisfacción de que me pueda denunciar. Pero yo entiendo, mira, yo entiendo cosas como que tú llevas un coche a un mecánico y como no le puedes pagar al mecánico, el mecánico diga, me quedo con el coche, claro, no te lo puedes retirar. No puedo, pues al final un coche. Puedo entender que tú te encargues un traje y diga tú, o no, incluso, mira, voy a poner un caso más extremo, que tú vayas siempre al mismo tienda de comida, de almacén, Y que llegue un momento que el hombre te diga, tengo un pequeño comercio, hombre, no te puedo fiar más. Eso lo puedo entender. Pero que tú a un niño de 14 años le pongas los dientes llenos de hierro, y que porque la madre te debe 900 euros, tú le dices que no le puedes continuar con el tratamiento, por lo menos quítaselo, ¿no? No, pero es que eso... Mira, es que perdona, Tony, hay una cosa... Perdona, Tony, pero no me puedo callar, pero es que eso... No, es que... Si yo te dijera a ti el costo que tiene, por ejemplo, los brackets, tú te reirías. Los brackets cuestan... no llegan a 100 euros. Qué barbaridad. ¿Eh? Y entonces lo que cobran. Pero aparte de eso, aparte de que costaran más caro, es que para mí esa persona no tiene corazón ni tiene sentimientos. ¿Cuánto le debes a ese señor? 900. Ah, 900. Tendría que ir modificándole los hierrecillos, ¿no? Claro. Yo es que no entiendo. Claro, eso. Sí. Apretándoselo o soltándole, ¿no? ¿Y desde cuándo no, claro, no le mete mano? Desde hace 3 meses. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ya tenía el cabello quitado. Claro. Es que el problema de eso... ¿Qué me dijo? Pues como no... Espérate, que me lo va a contar. ¿Qué te dijo? Sí, sí. Que como no podía pagar los brackets, que ella no podía pedir los aparatos para podérselo poner, que se lo iba a quitar a un niño que pagara. Entonces le dije, bueno, que no se lo ponga. Déjaselo así. Bueno, yo le pediría a los dentistas de Córdoba, que tenemos a un niño con unos brackets puestos, con 14 años, que como su madre debe 900, el dentista ha dicho que no se lo termina de arreglar. Entonces, que por favor, que eso le puede hacer daño a la dentadura, ¿no, Manolo? Claro, voy a hacer de abogado del diablo un como momento. Como siempre. Sí, vamos a ver. Señores, todos los que estamos aquí... El diablo no te ha pedido abogado, ¿eh? Todos los que estamos aquí y los que nos están oyendo... Trabajamos porque nos pagan. Sí, hombre, pero hay que... No, espera un momentillo. Sí, por supuesto que sí. No me parece bien esto. Hombre, José Luis, que no es lo mismo momento... ser mecánico... Bueno vale. Pero las cosas, perdón, tienen su coste. Entonces, no sabemos la historia totalmente. Habría que oír también. Y a lo mejor la otra parte dice es que tengo a 100 pacientes que no me pagan. Y yo tengo que seguir pagando material y todo eso.
que no estoy de acuerdo con eso, que hay momentos en que hay que dar el callo... ¿Y dejamos a un niño con 14 años con los bloques puestos? Al turista, no. ¿No? Ya está. No, esa es la anécdota, mal. Pero luego es la reflexión total. Es decir, yo voy a trabajar a una casa, no yo, cualquier de los que nos están oyendo, y a partir de que me dice, mire usted, ya no tengo dinero para pagarle, dice, bueno, pues cuando tenga usted dinero, me llama para seguir trabajando. Esto hay que entenderlo. Y luego las otras historias, pues sí, son las anécdotas que desgraciadamente, por eso la contamos. Esto no, porque son anécdotas. Esto no es una anécdota, esto es un niño con 14 años y unos braques puestos. Es decir, si tú te dedicas a eso... Tú dices, mira, si cojo este trabajo, lo acabo. Y luego, mira, te voy a dar una opción. Y luego te vas al juzgado y la denuncias por impago. Venga, pero tú no vas por la calle con su boca arreglada. Es mi opinión. Es que sí. Mi opinión, pero bueno, estamos y la mía, aquí... Pero bueno, estamos aquí, de todas maneras, como no hemos dicho el nombre del dentista, no pasa nada. No se puede decir. Pero bueno, quiero decir que a lo mejor le pilló en un mal día y ya está, y todos nos equivocamos. Y yo he pedido perdón muchas veces y las que me quedan, porque me equivoco mucho, mucho y mal, además. Y discuto con mis compañeros y luego voy detrás y pido perdón. Es decir, que nadie es perfecto. Pero sí te digo que, hombre, que hay cosas y hay errores y errores, ¿no? Es que en la salud hay que tener una... Pero yo quiero hacer el llamamiento para que llame muchísima gente al teléfono, por favor. 951-039114 y 951-039118. Hay veces que yo lo paso mal de ver que las personas que se sientan aquí lo pasan mal. No es fácil sentarse y contarle al mundo tu pena, no lo es. Así que yo me gustaría que a Mari Carmen le haya merecido la pena el mal rato que ha pasado. Porque ella está aquí por sus hijos, como lo harías tú, está aquí por sus hijos. Y nosotros también. En esa casa hay 3 niños, el mayor tiene 14 años. Y no es lógico que se disputen un vaso de leche. Parece que estoy hablando de otra época, ¿eh? Entonces, tampoco quiero que Mari Carmen de verdad reciba mucha ayuda, reciba comida, reciba ropa para los niños. Yo no sé si pediría que pagáramos la cuenta y quedáramos como un señor. Y sobre todo terapias para Cristian. Estamos en una situación donde es verdad que hay veces que lo urgente hace que se tape lo importante, pero aquí tenemos la urgencia de la comida, pero también la importancia de las terapias, y es cierto que poco a poco están surgiendo medidas legislativas y que poco a poco nuestros políticos están diciendo que esto hay que solucionarlo. Hoy tenemos ya un decreto que ha sacado la Junta de Andalucía contra la exclusión social, que va a intentar que nuestros niños coman 3 veces al día, que no va a intentar ninguna locura, pero eso es lento, es lento. Entonces yo lo que quiero es que penséis qué dedo te vas a cortar de la mano que no te duela. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos volcamos por lo urgente o nos volcamos por lo importante? Vamos a darle un vuelco a esta familia que de verdad que es que lo está necesitando. Que no se puede elegir. Has nacido para este programa, te lo digo, ¿eh? Has nacido para vivir este programa. Es que cada día me encanta porque os sentís más cómodo y sois vosotros mismos. Yo le quiero, pero porque yo quiero aprovechar... Todo el mundo quiere hablar. Por ninguno, porque tengo llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llama? De Cádiz. De Cádiz. ¿Y quién es María de Cádiz? Pues María de Cádiz es una madre con 3 hijos. ¿Cuánto? Que el mayor también se llama Cristian y quiero ayudarlo. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Estás casada? Sí. ¿Estás muy emocionada, no, María? Sí, estoy un poquito nerviosa. ¿Por qué? Hoy es el día de los nervios. Porque mi hijo mayor también se llama Cristian y también, verás, ha tenido sus cositas, no nada como el hijo de Mari Carmen, pero... Y he visto que el tuyo también es Cristian y me he emocionado mucho. Y, ¿has dicho y quiero ayudarle? A ti te ayudaron, ¿sí? Que a ti te ayudaron, ¿no? Sí, mucho. Pues te voy a pasar con Mari Carmen, María. Vale. Te está escuchando. Habla con ella, ¿vale? Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días, María. Mira, ya me he emocionado mucho con tu caso porque mi niño el mayor, también Cristian, se operó una vez de la vista hace ya unos años. Y,
y está muy bien. Y quiero darte ánimo, que lo lleves todo bien, que luches mucho por ello. Y yo quiero ayudarte con 100 euros. ¡Toma! Muchas gracias, María. No hay de qué. Escúchame, yo tengo mucha suerte, estoy muy bien y puedo ayudarte. Gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Germán es muy gracioso porque cuando algo le indigna muchísimo, a todo lo que da, de indignación. Y entonces, y en ese cuerpo tan grande cabe mucha indignación. Y entonces lleva, desde que se ha enterado, lleva... No, es que yo... Es que yo no, 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 te quieres hablar. No, vale. No. Es que tenemos la palabra nosotras. Mari Carmen, me han dicho que recogen latas. Sí. Por la calle. ¿Y eso qué es? Cuéntame. Eso, las latas de la pesicola, la anilla de la pesicola. Y cuando tienes una botella de 2 litros, pues la mandas y te dan unos 100 euros. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntamelo. Tengo otra que vez. Saca. Tu la, cara, las anillas. La, tú vas cogiendo anillas. Sí. ¿Y la vas metiendo dónde? En una botella de 2 litros. Y cuando las tengo, pues la tengo llena, pues las voy, las mando y te dan unos 100 euros. ¿Y dónde las manda? Pues a un sitio que es donde las recogen y es donde te... Yo eso no lo sabía. Yo tampoco. ¿Cómo no está? Pues eso no lo sabía. ¿Y con ese dinero lo utilizas para comer o para qué? Claro, para comer o para la logopedia de mi hijo, lo que sea. Mari Carmen. Pagarle algo de lo que pueda, pagarle. Dime. Vale mucho, ¿eh? Lo que tiene que hacer una madre, igual que mi madre lo hizo por mí, eso tengo que hacer yo por mi hijo. Tengo llamada, guapa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Marta de Jaén. Marta es muy jovencita por la voz que estoy escuchando. ¿Qué edad tienes? 23. ¿Y qué haces? Cuéntame, Marta, ¿estudias, trabajas? Estoy trabajando, de ayuda a domicilio. Ah, ¿estás trabajando? ¿Y a quién cuida? A mi abuelilla. ¿A tu abuelilla? ¿Cuántas tienes? Tengo 2 ahora mismo. ¿Y te gusta tu trabajo? Me encanta. Qué bien, qué bien, eso es un gustazo. ¿Tienes novio? Sí. Claro, es claro, con 23 años, claro. Ya llega un momento que ya, yo digo, ¿cómo se puede tener 23 años novio y ir por la vida así sin remordimiento, Hay que perder la esperanza, Toñi. Deja algo para las demás, ¿no? Pues, lleva mucho ya tiempo. Ya llegará a Toñi. Eso llega solo. Mari, lo busca y verás cómo te llega. Yo espero, sigo esperando. Te preocupes que una se queda así. No, ha dicho busca, ¿eh? Ha dicho busca. Ah, busca, ha dicho. Que no lo busque. No, no, que no lo busque y eso se encuentra solo. ¿A ti qué te pasó? ¿Cómo te pasó? Pues un día por la calle me lo encontré. Pero escúchame, algo más pasaría, ¿no? Porque yo voy por la calle mirando muy fijamente y no me ha pasado nunca eso. Pues por eso tú te pones fijamente y la gente huye. No hay que buscar. Marta, dime. ¿Que tú cómo fue? Cuéntame cómo fue. Yo qué sé, tomando café ahí empezamos y al final mira. Pero tú te sentaste... No, eso es que a mí me hace mucha gracia cuando dice la gente. Cafelito, yo me enamoré cafelito. Por internet. ¿Eso cómo se hace? Tú coges la silla, no, te sientas... No, por internet no. Pagando mucho café. Pues lo de tomar café, tú te sientas en la cafetería y él se acerca, tú te acercas, ¿cómo es la cosa? Yo qué sé, Tani. ¿Qué edad tenías tú, Marta? Pues el 23, si lo conocí hace un poquillo. Ay, yo ya sé por dónde va. Claro, pero es que me lo tienes que contar. ¿Cuándo lo conociste? Pues, hace 4 meses. ¿Y ya tienes fecha de boda, tía? Ya mismo. Es que me lo acaba de decir Ana y se va a casar este año. Claro. ¡Marta! No, el año que viene. ¡Marta! Dime. ¡No lo hagas! Oye, ¿por qué estás tan segura de que es el hombre de tu vida con 23 años? Porque sí, yo qué sé. Muy bien. Eso se sabe. Me ha llegado. Eso es. Da igual con 23 que con 27. Sí, señor.
Oye, Marta. Dime. Me he acordado yo ahora que no lo hemos contado. Mari Carmen, tú has tenido que vender tus alianzas de boda para Comea, ¿que sí? Sí. Pero ¿a que no quieres menos a tu marido porque no tenga la alianza? No. ¿Qué va? Son muchos años ya con él. Desde los 15. Ahora lo quiere más. ¿Cada día más? Claro. En lo bueno y en lo malo. Claro. ¿Eh? En lo bueno y en lo malo. Dime, dime, Mari Carmen, dime. No te contenga, tú dime lo que tú quieras decirme. ¿Yo? Que por ello estoy aquí. Está pasando. Que por ello estoy aquí. Y me da igual alianza, que no lo voy a querer más por no tenerla. Que estoy aquí por ello y ya está. No voy a querer menos. Coño. Marta, ¿cómo puedes ayudar? Pues la voy a ayudar con 100 euros y si puedo llevarle algo de comida o lo que sea, se lo voy a llevar. Y que... Romántica empedernida, que estamos ahora con un pelliquito aquí cogido. Esta parte queda en blanco. Oye, Maril, es que está tu... Sí, es que... Primero la ¿me rubia. ¿Me deja? Bueno, la rubia primero. Mari Carmen, buenos días. Soy Mariluz Aguilera, soy buenos abogada. Días. Pero yo hoy me he quitado la toga y no tengo ganas de ponérmela hoy porque estoy de día libre. Entonces, como Celia ya ha hablado del decreto, yo te quiero hablar de otra cosa que para mí es muy importante. Y es que tú... estás influyendo de manera decisiva en la crianza de tu hijo. Los padres influimos muchísimo en cómo son luego nuestros hijos. Entonces te quiero decir una cosa que para mí es muy importante. Si los niños nos ven sonreír, eso les hace a ellos saber que son graciosos. Saben que son importantes porque nosotros les prestamos atención. Yo creo que tú con tu hijo lo estás haciendo muy bien, porque estás haciendo una cosa muy importante, que es luchar. Luchar por ello. Es que si no lucho. Mari Carmen. Si no lucho por ello. Eso es lo que tienes que hacer. Luchar por ello. Sonreír. Hacer que los niños estén cómodos. Que se sientan bien. Esta situación, aunque sea dura. Pero es que dura, hay que ser duro. Claro, es duro. Pero hay que sacar lo positivo. Aprender. Aquí yo estoy convencida de que hoy a ti te van a dar un empujón de ánimo, de ilusión. Y un empujón económico, porque os hace falta, estáis en una situación en que os hacen falta muchas cosas. Mari Carmen, un beso muy fuerte y una sonrisa. Muchas que gracias. Los niños necesitan vernos sonreír. ¿Qué tengo? ¡Ay! Buenos días. Hola, ¿quién eres? Soy Eli, de San Lucas. Hoy Leli de San Lucas, perdonadme. Ay, además nos conocemos, ¿eh? ¿Nos conocemos, Leli? Sí. ¿Se puede contar o no? Estabas en el coro con el carbo. Ay, por favor, que yo estuve en un coro. No me lo puedo creer. Oye, no ríes, ¿eh? Que lo cuentes ya. Leli, cuéntalo, que nadie me... Leli, que nadie me cree, cuéntalo. ¿Pero cuánto tiempo? Vale, estábamos en el coro de Los Ángeles, de la iglesia de Los Ángeles, con el carbo. Yo iba a misa y todo. Coro, iglesia, Leli. Dime. ¿Sí? A que yo era muy buena, muy buena. Bueno, horrorosa de buena. Horroroso, dicho eso. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, a mí me salvó el coro, ¿eh? Hombre, todo el mundo encuentra su momento para centrarse. Yo estaba en un coro que cantábamos alabar Señor, alabar Señor, alabar Señor, porque él estudió. Miguel Ángel Calvo, el mejor guitarrista que ha dado San Lucas, después de Manolo San Lucas, por supuesto. Y bueno, y éramos una pandilla muy graciosa. Leli, ¿y tú cantabas conmigo en el coro o qué? No, yo era vecina de Miguel Ángel. Y tú subías y bajabas, y así más o menos nos conocíamos. Pues fíjate con los años cómo he bajado, Leli. Ya no sube, ya no subo. Te convertiste, fue una conversión, ¿no? Sí, no, hombre, me vino, yo creo que con 14, 15 años está muy bien ser parte de... Yo me lo pasé muy bien y además... Yo cuando he escuchado de decirte a ti que el coro te había salvado, pensé que te estaba ahogando y se tiraron todos los del coro y te sacaron. Pues mira, a esa edad es muy fácil ahogarse. A esa edad o te gusta el deporte, que como veis no era lo mío, o te va a la guitarra y te pone a cantar. Bueno, Leli,
Lely. Lely, perdona, es que la edad de nosotros de antes era mucho más bonita que ahora. Yo creo que sí, yo me estoy volviendo mayor. Oh, yo he jugado mucho al elástico y he jugado mucho en este Parma, y el Parma me ha dado vida siempre. Lely, no vaya a contar lo mala que era yo en el elástico, por favor. Que tengo mi dignidad muy muerta. Bueno, guapa, ¿y tú qué haces ahora? ¿Qué haces? Pues mira, ahora mismo estoy parada. ¿Y qué, en qué trabajas? ¿Cuál es tu oficio? Yo ahora mismo, bueno, yo de todo un poquito. Lo mismo soy peluquera, que lo mismo te coso, que lo mismo te limpio. ¿Y tienes hijos? Sí, mira, tengo uno de 21 y una de 13. ¡Coño! ¡Lely! Hombre, lo que está claro que a ella lo del toro le fue mejor que a ti. ¡Lely! Sí, tengo tu edad. No. Lely, dime que para humillarme lo podía haber hecho en la puerta de Sanlúcar y no públicamente. Qué humillación, si todavía estamos en busca, yo estoy en busca del tercero con 40, ¿eh? Claro, pero Manolo, eso hay que tener dos antes, que sí, no puedes empezar con 40 sin que tu ayuda. Que no, sin ayuda ni ayuda, si ya hace falta ninguna ayuda. Ahora te digo una cosa, Lely, si yo me quedo ahora embarazada, sin la ayuda de Manolo... Tendría que salir en la portada del National Geographic. No, pero no por la edad, Manolo, sino por lo otro. No te digo nada. Bueno, vamos al lío que nos estamos liando. Lely, ¿cómo puedes ayudar a Mari Carmen? Le pago la piscina al niño durante el tiempo que podamos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Hola. Sí. Hola, ¿con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? De Cádiz. ¿Y quién eres, María? María, soy María. ¿Qué soltera esta, no? ¿Qué pasa? María. Sí. ¿Qué dice? ¿Que está de WhatsApp? Yo no, de WhatsApp no, que no se entera. Que no me entero, no. Bueno, ya. Es que hoy es viernes, se me tiene que notar. No es conmigo. ¿Qué pasa? Es contigo, Toñi. María. Toñi, venga, ¿qué pasa? Sí. Venga, vamos al lío. Venga. ¿Qué edad tienes, María? Yo tengo 69. ¿Tienes hijos? Sí, tres. ¿De qué edades? Pues tiene, ya son mayores, tiene uno... 39, 40, 40 me parece que tiene mayor. Tengo otro con 34 y otro con 30. ¿Cómo puedes ayudar, María? Le voy a dar a esta señora 500 euros. ¡Toma! 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 ¡Vamos! Gracias. Mi hijo te lo va a agradecer. Gracias, María. No me tiene que agradecer nada, hija. Los teléfonos están ahí. 951-03914 y 951-03918. Vamos, me tengo que ir a publicidad y a la vuelta... tenemos que dibujar una sonrisa en la cara de esta mujer, de verdad. Y a la vuelta hablamos con vosotros. Antes de continuar con el programa, recordaros que esta noche es la noche de los niños en esta casa. Juan y medio en Menuda Noche, un programa consolidadísimo donde los más pequeños tienen la palabra. Hoy José Antonio Canales Rivera, el torero, va a estar sometiéndose a un tercer grado con los más pequeños. Y luego vamos a tener la oportunidad de aprender a cocinar para los más pequeños con Enrique, bueno, en fin. Y luego la semana más larga con Manu Sánchez para terminar la noche de los viernes sonriendo junto a Manuel Carrasco, el artista. ¡Noche! Cortado sí. Antes porque nos habíamos ido a publicidad. Si te parece, saludamos a Mari Carmen. Perfecto. Y Mari Carmen. Hola.
¿Estás mejor? ¿Estás más tranquila? Hola, guapa. ¿Estás más tranquila? Sí, estoy más tranquila, madre. Bueno. Un poquito más. Bueno, pues tú no te preocupes de nada, cariño. Tú no te preocupes que aquí vamos a recibir todas las llamadas de las personas que han querido ayudarte, ¿vale? Tú no te preocupes. Es duro, muy duro. Que a ti te merezca la... Me cuesta mucho. Yo lo sé que te ha costado mucho estar aquí, te ha costado mucho, te ha costado mucho hablar, pero ya tranquila, ya lo peor ya ha pasado, ¿sabes? Ahora ya me toca a mí, que me tengo que ganar el sueldo de alguna manera. ¿Vale, guapa? Así que tranquila. Manolo, que te he interrumpido antes de irnos a publicidad, sí, mientras que recibimos la siguiente llamada. No, yo sencillamente lo que quería decir, que en este momento del programa, a Mari Carmen está muy claro que hay que ayudarla. En primer lugar, creo que hay que establecer una serie de prioridades. Primero, bueno, pues la alimentación, la comida y tal, es fundamental, pero también sin olvidar las terapias de Cristian. Entre ellos, y yo especialmente quiero apelar a la solidaridad del odontólogo que llevaba el caso, y si no, de otros odontólogos de la zona. Creo que cada persona o cada uno tiene sus razones para... Yo sé que es muy doloroso, pero a veces, bueno, como decía José Luis, parece muy duro decir, oye, no te hago el tratamiento porque no sigues pagando, pero bueno, sus razones también tendrá. Pero hay otra cosa que me llama la atención, y es que está tramitando el PRODI. Tenemos abogadas que no sé lo que es el PRODI, pero yo apelaría a la solidaridad también de esta institución que tenga en cuenta el tema de Cristian. Y finalmente, como siempre, como yo lo hago siempre, pues por lo menos estos son situaciones de urgencia o ayudas de urgencia. Pero lo que no debemos de olvidar es que por pequeños empresarios y tal, que buscarle un trabajo tanto a ella como a él, hacer esto lo más sostenible posible. ¿Sabes una cosa, Manolo? Cada vez que alguien sale en el programa diciendo y alguien me ha dado un trabajo, dime, Mari Carmen. Mira, lo del tema de la dentadura, sí, que no lo he explicado, mi hijo no tiene el paladar, no lo tenía abierto. Claro. Y le tuvieron que agrandar el paladar. Claro. Tenía dos dientes empalmados y la encía. Le tuvieron que operar. Y entonces ahí decidieron de ponerle ya el aparato, que era lo que... Es el aparato que más me cuesta a mí, que no se lo puedo pagar. Y me pregunta, mamá, yo ya no me lo puedo quitar, es que me salen llagas. ¿Yo qué le digo? ¿Qué le digo yo a ese niño que no... Mari Carmen. Que no le puedo quitar el aparato. Mari Carmen. Que no puede comer su bocadillo. ¿Cómo le digo? Toñi, ¿cómo le digo yo que no le puedo quitar el aparato, que tiene que comer pan de morder? Que me está perdiendo peso. Oye, si es que no quiere niña logopeda, le dice a su amigo de logopeda, Cristian, ¿trabaja? No me voy a la calle. ¿Por qué? Porque tengo que ir al dentista, y no al dentista, es logopeda, pero es que le da vergüenza. Yo le estoy diciendo que no pasa nada, que esto es para el día de mañana, pero es que me dice, mamá, ¿por qué tengo yo todo? Mi hermano no tiene nada. Y es lo que es, como le digo yo a un niño que queda así o así, le digo que es especial, para mí, para su padre, para su abuelo, para todo. Es el mejor, le tienes que como decir. Como le digo yo a ese niño, yo... Le tienes que decir que va a tener sus limitaciones para el día de mañana, ¿cómo le digo yo a él? Oye. Y le digo que me lo mande todo a mí, que no le mande todo a mí, que me da igual, a mi marido me da igual, pero a él no, es que todo a él. Es que todo es. Cuando tienes un hijo con problemas, yo creo que cualquier padre sí, se cambiaría por sí, su pero hijo. Pero en este sentido no hay que, yo creo que hay que comportarse con naturalidad. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que explicarle la verdad y explicarle que él, siendo así, también vale mucho. Evidentemente hay que reforzarle en su autoestima. Tengo llamada. Mari Carmen, dime. Estate tranquila, ¿vale? Estate tranquila, que voy a hablar con las personas que quieren ayudarte. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Soy Juan Carlos, de Málaga. Hola, Juan Carlos. Hola. ¿A qué te dedicas, bueno, Juan Carlos? ¿Qué haces? Pues bueno, soy empresario. Tengo una pequeña empresa, pero bueno, con la crisis eso la cosa va ahí paradita, pero bueno, por lo menos vamos. ¿Tú qué edad tienes, Juan Carlos? Yo tengo 23 años. ¿Y ya eres empresario? Sí, desde los 19, desde el 2009. ¿Qué has montado?
Bueno, tengo una empresa de venta de fuegos artificiales y pirotecnia y demás. ¿Y cómo se llama la empresa? Piroparty. ¿Cómo es? Piroparty. Piroparty, de pirotecnia y fiesta. Piroparty, es decir, que si yo me meto en internet y pongo piroparty, sales tú. Ese. ¿Y sale tu teléfono? Ahí estamos. Tú imagínate, por mor de Dios, que yo me pueda casar. Además, ya nos conocemos de Andalucía directo y eso. Vamos, de fuegos artificiales, me río yo de los valencianos, lo que yo voy a liar en mi boda. La traca final que vamos a dar, ¿eh? Todos vais a alegrar mucho de colocarme, ¿eh? Juan Carlos. Sí. ¿Y tú estabas en casa hoy por qué? ¿No tienes trabajo hoy o qué? Sí, no, la verdad que es que estoy ahora mismo, me estoy pasando así buenos momentos y estoy de baja ahora mismo. Pero bueno, ahí estamos. Entonces lo veo el programa porque, bueno, me pone un poco los pies en la tierra y me demuestra, pues, que no valoramos lo que tenemos. Juan Carlos. Sí. ¿Tú quieres decir lo que tienes? ¿El qué? Sí, dime. ¿Por qué estás de baja? Ah, bueno, no, porque, bueno, hombre, para comparar con estos problemas, pues son una tontería, pero los problemas del estrés, del día a día, de querer avanzar más, ¿no?, o crecer más como la empresa y todo esto, también con el tema de una relación, tú sabes, los males de amores, haces bien en no echarte pareja. ¿A mí qué me va a contar? Que se pasa un mal, no... se pasa un mal. Hoy, Juan Carlos, me podría llevar hablando contigo hasta las 2 de la tarde. Eso, venga, vamos a ayudar, que si lo no ocupamos que la línea. Lo que se sufre por amor, ¿verdad, Juan Carlos? Bueno, eso nada más lo sé yo, y los que lo han pasado. ¿Que no te querían o qué? Bueno, eso parece. Pues quiérete pero tú. Bueno. Sí, eso es el problema, pero bueno. Bueno, tú sabes lo que... Lo que sí quiero deciros rápidamente es que, para la gente que nos esté escuchando, que sepáis que, por desgracia, el dinero no da la felicidad, hombre, siempre que tenga las necesidades básicas cubiertas, claro. Pero relaja los nervios, Juan Carlos. No da la felicidad, pero relaja los nervios. Juan Carlos, ¿y cómo puedes ayudar a Mari Carmen y a sus hijos? Bueno, pues yo ahora mismo puedo ayudarla con 500 euros. Comer. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. De nada. De ¿qué nada. Tengo? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Teresa de Córdoba. ¿Teresa de Córdoba? Sí. Cuéntame, Teresa, cuéntame algo de tu vida. Pues nada, yo que conozco a Mari Carmen de hace ya muchísimo tiempo. Yo creo que coincidí ella en el colegio en un curso en Aloesa. Además, ella me conocerá la voz, porque por la carilla que está poniendo, seguro que me la conoce. Y hace ya muchos años que no nos vemos. Pues habla con ella, Teresa, habla con Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, guapa. ¿Me conoces la voz? Pues ahora mismo no. Si no me dices de qué es. Pues mira, yo creo que coincidimos en el colegio en algo de un curso o algo, coincidimos hace unos años. Y vamos, yo te conozco bien, porque además salíamos de marchita y eso, siempre era la niña más así, más timidilla, más... ¿Mari Carmen ha salido de marcha en algún momento en su vida y se lo tenía callado? Pues en algún caso hemos pegado de mar, que bueno, ¿eh? Mari Carmen. Dime... Que no pasa nada, es que todos hemos salido de marcha antes de tener a los niños. No llores, no, guapa. Ya lo sé, madre. ¿La has reconocido o no? Sí, sí. No, está nerviosa. Es que hace muchos años que no nos vemos, Toñi. Nada, no pasa nada. Eso. No pasa nada. Teresa. Dime. Dime cómo puedes ayudarla, por favor. Pues yo, hombre, económicamente todos no andamos muy bien, pero yo en lo que ella necesite que me lo diga, tanto de comida... Como económicamente, es que yo no sé ahora mismo... Mira, escúchame. Yo soy asistente social, yo soy auxiliar de domicilio. Yo puedo echar manos por muchos sitios. Es que me explique ya un poco qué es lo que necesita o qué comida, es lo que quiere para yo poder... Comida. ¿Cuál comida? Pues que cuente con un carro de comida en principio. Muchas gracias. De mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Teresa. Sí, dime, Toñi. Gracias de corazón. De nada a vosotros, porque estoy haciendo una labor de verdad increíble. Muchas gracias. Mari Carmen. Dime. No llores más, ¿no? Es que... Mira, es que estoy aquí y estoy pensando en todo mi madre, y todo mi madre no me puede ayudar, madre, ¿qué me ayuda? Tiene un derrame cerebral que le dio hace un año, tanto más. Oye. Y estoy con las asistentes sociales, que ya no sé lo que voy a hacer ya. Pues lo que estás haciendo ahora, pero tú escucha, estás tan nerviosa que no te estás dando cuenta. No puedo más. Pero escúchame, Mari Carmen. ¿No te estás dando cuenta de la cantidad? Quiero que te quedes tranquila. Hay mucha gente llamando. Gente que está saliendo en directo y gente que no está saliendo en directo. Que ya estás aquí. Que ya está. Ya se acabó. Se acabó. Quiero que lo escuches y que te lo creas, además. Ahora mismo está... Esto no es un programa de... Esto no es mentira. Esto no es un programa de televisión que tú dices... hay actores. Esto es verdad. La gente que te está llamando para ayudarte. Esa ayuda te va a llegar. Y las llamadas gracias. Que entran y las que no entran. Entonces quiero que te relajes, que ya estamos aquí, ¿vale? Vale. Venga, guapa, que tengo llamada para ti. Hola, buenos días. Buenos Tony. Días. Buenos días. Tony. Dime, Mari Carmen. Hola, yo lo que quiero, que cuando que pueda, que quiero ir para allá, que quiero conocerte. Oye, te tienes que dar prisa, ¿eh? Que como me eche un novio rico no me veía el pelo. No, hombre, tengo que ir. Antes de eso tengo que ir. Claro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carlos Ortiz, de aquí de Pineda de Mar. Carlos, de Pineda de, sí. de Mar. Barcelona, sí. Ay, digo yo, estaba yo Pineda de Mar, Barcelona. Claro. Sí, 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 sí. Oye, ¿y eres andaluz, Carlos? No, no soy andaluz, soy nacido en Castilla-La Mancha. ¿Y ves nuestro programa? Sí, de vez en cuando lo veo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y no lo puedo ver tampoco a estas horas. No, no, a mí lo que me llama la atención es que lo veas. Sí, sí, no, no, sí que lo veo, porque me gusta. Me encanta que nos hayas encontrado, Carlos. ¿En qué trabajas? Pues mira, yo soy en mantenimiento de piscinas, soy autónomo. ¿Y por qué nos ha llamado, Carlos? Porque quiero ayudar a esta señora que lo está pasando muy mal. Pues te está escuchando esta señora. Carmen te está escuchando, habla con ella, Carlos. Carmen. Hola, Carlos. Hola, buenos días. Mira, lo siento que lo estés pasando tan mal. Porque yo por suerte, mi familia está bien y yo, pues bueno, también estamos bien. Mi mujer también está parada, mis hijos están parados, pero de momento no me puedo coger en la vida. Y prefiero ayudarte. Muchas gracias. Vale. ¿Cómo puedes hacerlo, Carlos? Pues económicamente le voy a ayudar. ¿Sí? Sí, económicamente le voy a ayudar. Le voy a dar 1.000 euros. Eso le va a venir muy bien a mi hijo para fisio. Eso vale, le va a venir pues... muy bien, para que así le puedan poner bien la espalda para el día de mañana, para el corsé, para que vale, se lo puedan pues... quitar una vez por todas. Tiene tantas cosas. Tiene vale, tantas pues cosas, de acuerdo, que le sirva para su hijo y que le vaya todo muy bien en la vida. Gracias, Carlos. Muchas gracias, igualmente, gracias a ti. A usted, gracias. Ay, por me todo. Encanta, me encanta. ¿Le he preguntado la edad que tenía, Carlos? Ay, pero parece más joven. Me dice Ana que tiene 57 años. Parecía más joven, ¿verdad? Sí, 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 los cumplí ayer. Es que por teléfono... Felicidades. Felicidades. Carlos. Dime. Que de verdad que pareces que tienes 20 y tantos, ¿eh? Sí, no, si a veces cuando he llamado a veces al colegio de mi hija no se pensaba que era su padre, pensaba que era el novio. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijas, una de 31 y una de 29, y una nieta de 74. ¿Y una nieta? Es que tiene una nieta. Desde luego, lo de la voz ya no, yo no acierto ni una, ¿eh? Yo, fíjate, si antes de yo saber que tenía la edad que tiene, hubiese dicho, chico joven, sí. Soltero. Soltero. Farmacéutico.
Farmacéutico. Enamorado de mí, por supuesto. Sí, claro, de la Toni. Como todos. Me va a proponer una cita. No, no, pero de verdad, padre de familia, abuelo, sí, es alucinante. Sí, voz muy joven. Gracias, sí, sí. Carlos, de verdad. Y... Vale, pues muchas gracias por el programa. A ti, de verdad, siempre. Gracias. Vale. Muchas gracias. Me dicen que hay alguien con la mano levantada, ¿quién es? Oye, qué muchacho más mono, me habéis traído de Junquera, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Francis. Bueno, ¿a qué horas habéis levantado? No muy tarde, ¿no? A las 7. A las 7, está bien. Está bien. Aquí tenemos público que se levantan a las 3 de la mañana. Junquera, háblame de tu pueblo. Oh, qué maravilla. Pues que es muy bonito y tenemos un pizapá muy bonito. Todo. Y tiene una chacina que te muere porque llevamos también aquí salivando desde las 10:30 de la mañana. Bueno, cuéntame. Pues mira, hemos hecho una recolecta todos los vecinos de Junquera y la Asociación de Junquera Guerrillera. ¿Asociación de Junquera Guerrillera? Sí. ¿Quiénes pertenecéis a la asociación? Casi todos. ¿Y la asociación qué hace? Pues la asociación se creó a partir de una recreación histórica de la Guerra de la Independencia. Sí. Y ahí estamos luchando. ¿Y qué hacéis en la asociación? Pues recrear la Guerra de la Independencia, de la lucha entre los guerrilleros y los franceses. Que ¿y eso cuándo es? A finales de abril, ha sido este año la segunda edición. ¡Ay, que me lo he perdido, claro! ¡Qué callado lo tenía ahí para que no fuera, eh! Bueno, ¿y el año que viene voy? El año que viene. Cuéntame, ¿y habéis hecho una...? Hemos hecho una recolecta y le vamos a donar a esta mujer por 600 euros. ¡Toma! De Junquera, nuestro compañero Claudio Buenestado. Vaya, es verdad. Lo mejor de Junquera lo ha traído aquí. Él no ha podido venir porque está de viaje. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hola, ¿quién eres? Soy Fernando de Córdoba. Fernando de Córdoba. Soy de un pueblo de Córdoba, Nueva Cartilla. Lo que pasa es que llevo muchos años en Córdoba. ¿Y a qué te dedicas, Fernando? Pues soy protésico dental y regento una clínica dental que se llama Ferproden. Y no voy a permitir que Cristian se le quede un tratamiento a media. Carmen, dime, ¿ves tú que el milagro siempre ocurre? Dime. ¿Has visto que ha merecido la pena estar aquí y pasar lo que tú has pasado esta mañana? Sí. Los nervios que has pasado, la vergüenza que has pasado. No es para pasar vergüenza, pero yo sé que para pedir no sirve todo el mundo, ¿verdad? Es más fácil dar. Hombre. ¿Verdad, Fernando, que es más fácil dar? Pues claro que sí. Hombre, y más la situación en la que estamos. Yo me llamaron por teléfono, he dejado mi trabajo en este momento para escucharte, porque todos los días te veo, pero hoy precisamente no te veo. Te estoy hablando solamente por teléfono, también te veo los lunes por la noche. Gracias, Fernando. Y os agradezco mucho a la voz que hacéis. Y si mi granito de arena sirve para que Cristian y Mari Carmen, en este caso, le pueda solventar un poco la falta que le hace esta familia, pues yo mi clínica dental, te lo agradezco. Pues mis profesionales, aquí me encanta el Ferproden. Fernando, vamos a hacer, sí, dígame usted. Te lo agradezco. No, te no, no. Te agradezco sinceramente lo que me hace por mi hijo. ¿Qué que pasa? Ya tenía que tenerlo aparato quitado, que me dicen que por qué no se lo quito. No se preocupe usted, que vamos a poner la mano a la obra y le vamos a dejar una sonrisa. Que se va a morir de alegría. Pero que dice, mamá, quítamelo, que estoy muy feo, que no me va a querer nadie, que no voy a tener novia, no, con un chico que es, pero que no dice eso. Y ya quiere tener novia, que frene, Fernando. Claro, pero como al niño. Incluso cuando terminemos el tratamiento le vamos a hacer hasta un blanqueamiento dental, si hace falta. Fíjate. Fernando.
Sí. ¿Dónde tienes la clínica dental? Pues mira, la tengo en Córdoba, en Clínica Dental Fair Prodain. Sí, tengo, tú no estás viendo la tele, pero yo te estoy haciendo publicidad. Pero bueno, escucha, puedo hacer también publicidad del laboratorio que regento, que es Dental Andaluz, y darle recuerdo a mi compañero Francisco y Sergio, que seguro que te están viendo. ¡Ea! Pues estupendo. Un beso muy grande, Fernando, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tengo? Gracias, ¡vamos! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, ¿quién eres? Yo, Carmen. ¿De dónde llamas, Carmen? De Ibiza. ¿Desde Ibiza? Qué envidia más grande, Carmen. ¿Qué tiempo hace en Ibiza? Muy bien, hoy hace solecito. ¿De dónde eres, guapa? Uy, yo he nacido en Marruecos. ¿Y cómo has terminado en Ibiza? Pues mira, porque al final nos tuvimos que venir a trabajar aquí. ¿Cuántos años llevas allí? Uy, llevamos más de 40. ¿Dónde trabajáis? En hoteles, supongo, ¿no? No, tenemos un comercio de venta de maquinaria. Ah, muy bien. ¿Tienes hijos? ¿Carmen? Tengo hijos y 6 nietos. Tiene un patrimonio, ¿no? Sí. ¿Y por qué has llamado, Carmen? Mira, pues para ayudar a esta mujer. Gracias, guapo. Te paso con ella, te paso con Carmen, ¿vale? Vale, vale. Entre tocallas. Vámonos. Hola, Carmen. Hola, guapa. Carmen, ¿qué pasa? Mira, aquí a ver si podemos ayudar un poquito, que te veo muy agobiada por las cosas y por la vida. Demasiado por los niños, por darle por lo menos de comer, que lleguen a la casa, que digan, mamá, un yogur, mira. Pues nada, mucho ánimo y verás que vas a tener suerte y se va a solucionar un poquito la cosa. A ver si es verdad. Venga. ¿Cómo le puedes ayudar, Carmen? Bueno, pues yo le quiero mandar para el niño que le ayude en la terapia 1.000 euros. ¡1.000 euros! ¡Toma! Muchas gracias. Carmen. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, guapa. Tony. ¿Qué? Tony. ¿Qué? Mira, quiero agradecer lo de las terapias. Que la terapia va a venir muy bien para el día de mañana, para él. Sí. Porque si la curvatura no se arregla, eso va a afectar para el día de mañana, los pulmones, todo. Carmen. Y eso es lo que yo quiero, que por lo menos para el día de mañana que tenga algo, que esté sano. Que no, que esté bien, que esté sano, que se le corrija la espalda. Escúchame. Que tiene 3 moratones en la espalda, que para qué. Oye. Dime. Yo le quiero decir una cosa a Mari Carmen y ya no me puedo callar. Porque es que me... Dime. Mira, Mari Carmen, que no mire con ojos... Dime. No mire con ojos de tristeza a Cristian, porque de verdad te lo digo, que estos niños nos enseñan muchísimo, que viene para que aprendamos la capacidad que tiene de entusiasmo. Tú míralo con otros ojos, de verdad te lo digo. Y es que ahora lo que has dicho es muy importante. Yo quiero... Hay mucha ayuda y es verdad que la gente, somos conscientes de que yo pienso muchas veces que de aquí, de 10 a 15 años, los niños que no se les ayude ahora van a ser adultos que ya no se puede ayudar, que es ahora mismo cuando lo necesita. Y además Cristian tiene un 40%, que va a tener muchas posibilidades. Sí. Pero de verdad, míralo con ojo de que ese niño se merece, como tú lo mires, porque lo transmite, dale alegría y no lo mire con tristeza, sí, que ese niño vale mucho. No sabes la lista tan grande de ayuda que va para tu casa. Tú sabrás qué destinar a la comida, que eso es importantísimo, y cuánto destinar a las terapias. La boquita se la van a arreglar, que eso te tenía a ti sin dormir. Y sobre todo, que yo la próxima vez que te vea, no te tengo que reconocer, con eso te lo digo todo, tienes que ser otra persona con una sonrisa que has tenido toda la vida. Un beso muy grande, Mari Carmen. Gracias. Sin tener que enfocarlo en el tema anterior, ¿no? A veces parece que en la vida todo se nos vuelve oscuro, todos son ataques, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y no es verdad, es que nosotros nos ponemos en contra de la vida. Si tenemos un problema grave, que nos absorbe totalmente y ya todo lo demás se vuelve oscuro. Y es muy importante no caer en esta trampa,
que son las depresiones, es enfrentando con el problema principal y verá cómo todo se aclara un poco. Os voy a contar, hoy es el día de la indignación para mí, por lo menos. Ah, pero hoy es el día de María Auxiliadora y hay que felicitar a todas las auxiliadoras. ¡Ay, Ausita! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, también es el día de la Susana! ¡Ay, a todas las Susanas también! Bueno, vamos a ver. Hoy es día, yo me he levantado esta mañana indignada, vamos. Primero con el dentista, hoy, ahora lo recojo. Con el dentista y ahora con los bancos. Pero vamos, con los bancos estamos un poco... Os voy a contar, os contamos todo siempre, el día que nosotros nos llegó la historia de Virginia, la mujer que vamos a conocer ahora, que tiene 30 años y 3 hijos, Francisco de 9, Paula de 6 y Triana de 3. El día que llegamos a ella, llegamos porque nos llamaron los vecinos porque se habían encontrado muchas latas por todo el pueblo pidiendo dinero para salvar su casa. Entonces, huchas, le he dicho latas, huchas. Bueno, pues ella no tenía ni dinero para hacer esas huchas y entonces le ayudaron los vecinos a forrarla y a pedir y a contar para qué necesitaba ese dinero. Nosotros la llamamos y le dijimos, ¿pero qué te pasa? Pues mira, que mi marido no tiene trabajo, que ya estamos hasta aquí, que nos van a quitar la casa porque llevamos sin pagar desde agosto. Yo creo que hablamos hace un par de meses, desde agosto. ¿Cuánto pagas de hipoteca? 250 euros. Bueno, pues no es ninguna barbaridad. Nosotros, yo hice el cuento a la vieja, además estaba yo en esa reunión con Espartaco los dos, el cuento a la vieja, 250 euros todos los meses, por 10 meses son 2.500. Venga, que al final con los intereses se pongan en 3.000. Vamos a parar el desahucio. Vamos para el desahucio, que es el próximo día 25 de junio, la subasta. Bueno, yo ese día te prometo que yo dije, ¿qué está pasando en este país? Espartaco llama al director del banco, nosotros le pedimos el papeleo, esta mujer que iba al banco, que le daban el papeleo, que no lo entendíamos, y al final nos habla el director del banco. El director del banco, un trabajador, un buen hombre, que además le agobia la situación, pero que al final tiene su jefe y está dentro de un sistema. No, es que ese es el tema de los bancos, es que tú no sabes quién es el banco. Bueno, pues el señor, yo os puedo decir que el director del banco estaba afectado también, pero la realidad era esta. Nos dice el director del banco, bueno, resulta que como ya ha entrado en ejecución, o sea, que yo ya he entrado en ejecución la casa, para parar el desahucio no solamente tiene que pagar lo que debe, sino que no son esos 3.000 euros, sino que tiene que pagar abogados, no sé cuánto, procuradores, cuánto, notario, para parar ese desahucio. Y decimos nosotros, bueno, ¿y para parar eso cuánto tenemos que pagar? 38.000 euros. Mira, te digo una cosa, a mí me entraron ganas de salirme de ese banco porque además es mío, ¿sabes? Entonces, claro, tú dices, bueno, pues ya no podemos parar esa, no podemos parar esa situación. Estamos aquí porque la historia que os he contado antes del colegio es precisamente la que le ha pasado a esta familia. A nosotros nos cuentan, dice, mira, yo he pasado, nos contaba Virginia, yo he pasado de tirar los yogures que se quedaban caducados a compartirlo, a que mis hijos compartan un yogur caducado. Vamos a pedir para comer, no vamos a pedir para salvar la casa. La casa no sé si es insalvable, ahora lo vemos. Y si se puede salvar, le vamos a dar los consejos jurídicos, porque las leyes van cambiando por día. Nosotros, para eso tenemos dos abogadas magníficas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es pedir para comer. Virginia se encuentra con nuestro compañero Jesús Toral. Buenos días. Buenos días, Toñi. Pues Virginia es una de esas mujeres que ha conseguido superar un sentimiento de vergüenza porque, claro, hace unos años que ella estaba fenomenalmente bien con su marido y con su vida como cualquiera de nosotros. De pronto se encuentra esta situación de crisis que nos ha sobrevenido a todos y cuando uno no tiene y tiene que pedir, aunque sea al vecino, al amigo, pues es cuando el pudor empieza a entrar dentro de nosotros. Ella ya lo ha conseguido, como decíamos, superar, porque es una madre coraje, porque está dispuesta a lo que sea por luchar por esos tres niños y sobre todo con esa juventud que tiene, porque Virginia, no nos olvidemos, solamente tiene 30 años y a esa edad está dispuesta a lo que sea, muy nerviosa, un poco emocionada también, aquí la vemos. Virginia. Hola, Toñi. Sabes que tengo la sensación de conocerte ya de toda la vida, no sabes lo que hemos peleado por tu caso, hija. Muchas gracias. El día que nos llamaste estabas agobiadísima, porque
Porque claro, con tres niños pequeños, ¿dónde vamos, no? Ahora mismo. Yo qué sé. Oye. Es que estoy nerviosa, Toñi. Lo sé, cariño. Tú no te preocupes. Yo me sé tu historia mejor que tú, yo creo. Porque yo he preguntado todos los días, ¿cómo va lo de la muchacha del banco? ¿Cómo va lo de la muchacha del banco? ¿Qué es lo que ahora mismo te agobia más, Virginia? Tener la falta que tengo para darle de comer a mis niños. ¿Cuál es tu situación, Virginia? Que diría que me cuesta mucho trabajo poner una olla para los patos. Oye, estáis cobrando ahora mismo 213 euros de la ayuda familiar, ¿no? Sí, yo cobro 213, pero no llego. Es imposible con cinco que somos en la casa. ¿Cuántos niños tienes? Tengo tres. Un niño de 9, una niña de 6 y una de 3. Virginia, tu marido ha trabajado toda la vida. Hasta ahora no habéis tenido problema ninguno, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Dónde trabajaba y ahora qué está haciendo? Él siempre ha trabajado en la obra. Y ahora, como no hay obra ni hay trabajo, está en la más. Pero bueno, en la más es mucho decir, ¿no? Penséis que trabaja por un jornal. Él se va con un amigo que tiene un barco, ¿no? Sí. Se va a las 6 de la tarde y ¿a qué hora vuelve? A las 9:30, a las 10, según. Si van para Málaga, viene a la 1, también a mediodía, según. ¿Pero para qué va? Que me trae un pescado. ¿Para traer pescado? Va a pescar. Sí, para venderlo, pero a veces cuando puede traer, me trae. El otro día me trajo dos ureles, que me trae una vecina cardo de pollo, y hice yo dos ureles para 5, y eso es lo que comimos. Él está nervioso, perdido, sale por las mañanas, se engancha lo que puede para traer traer algo para su casa, ¿no? Sí. La semana pasada pescando todo. Y hay veces todo... Dime. Que hay veces que trae y otras veces que no trae nada. ¿Cuánto ganó la semana pasada embarcándose todos los días? 30 euros. O sea, se embarcó todos los días. Ganó 30 euros de viernes a domingo. Virginia. Lo he dicho al revés. Dime, Toñi. Lo he dicho al revés. Tú no te preocupes que aquí estoy yo para eso, ¿vale, guapa? Tú no te angusties por nada. Tú me corriges. Yo no hace falta, guapa, se te ve en la cara. Tú trabajabas también, ¿no, Virginia? Sí, en cocina, de camarera, en limpieza, en lo que me saliera. ¿Cuánto tiempo llevas para? Llevo ya un año y algo, poco más. ¿La casa la das por perdida, Virginia? Yo creo que sí, pero bueno. Lo que a mí me importa son mis niños, que es lo único que tengo. ¿En qué podemos ayudarte, guapa? En alimentos, en ropa, en lo que se pueda. Oye, Virginia. Dime, Toñi. Mira, escúchame. Yo me voy a encargar de pedir por ti, ¿vale? Tú no te tienes que preocupar por nada. Vale, muchas gracias. No te preocupes por nada. Estamos en una casa donde hay tres niños pequeños y de 9, 6 y 3 años y están pasando verdadera necesidad. Esa es la realidad. No nos vamos a poner una venda porque eso está pasando aquí. Y es el momento ahora de ayudarnos entre todos. Os voy a poner los teléfonos para que ayudemos a comer. Creo que la casa, yo me indigné mucho cuando me dijeron lo de la casa, pero esta mañana me he llevado una alegría relativa, ¿sabes, Virginia? Porque tengo aquí las dos abogadas más buenas del panorama y me han dicho que no está todo perdido. No está todo perdido, no, efectivamente. No. Toñi, Virginia, buenos días, soy Mariluz Aguilera, soy buenos abogada. Buenos días. Mira, no está todo perdido porque recientemente, en 14 de mayo en concreto, se ha adaptado la normativa española a la europea y entonces hay dos cositas. La primera, que se puede formular oposición a esa ejecución hipotecaria. Tenemos un mes, desde 14 de mayo hay que contar un mes y se puede formular oposición. Y luego también hay una suspensión de los desahucios para determinados colectivos que habría que estudiar un poquito tu caso a ver si te puedes acoger. Te cuento así un poquito por encimilla, luego Celia que apunte cualquier cosa. La oposición, yo no lo entiendo. Pues mira, la oposición es un formalismo jurídico, es un trámite jurídico que podemos realizar. Es decir, antes directamente las cláusulas de oposición eran tan pocas
que generalmente en estos casos no se podía hacer nada. Ahora podemos oponernos por clausulado abusivo. Yo soy muy torpe. Venga, a ver. Entonces necesito que me lo expliques como si fuera tonta. Bueno, que soy tonta. O sea, me lo tienes que explicar. Vamos a ver. Hay una fecha que es el 25 de junio que a esta señora le subasta en la casa. No, hay otra fecha. ¿Hay otra fecha antes? Hay otra fecha antes que es la que estaba apuntando Maril. ¿Cuál? 14 de junio. Bueno, 14 de junio. Antes. ¿Qué podemos hacer para parar el desahucio? Un escrito. Ya está. Un ¿Ella, escrito. ¿Ella escrito. O nosotros? Ella debe tener... bueno, te voy a preguntar primero. ¿Tienes abogado? ¿Qué va a tener? Uy, esta mañana me ha llegado la carta. Te ha llegado la carta. Bien, pues ya tienes abogado. Ahora, el abogado... En ese plazo, tú tienes que ir rápidamente a hablar con él. Vale. Y los abogados de oficio son maravillosos, ¿eh? De hecho, la mayoría de los abogados que trabajamos a título particular también lo somos de oficio. Entonces, Virginia, habla con él, vete el lunes. Y él tiene este plazo para oponerse a la ejecución. Como probablemente tú puedas estar dentro de ese colectivo que al que se refiere el decreto, que son pues familias, por ejemplo, de más de tres miembros, bueno, familias numerosas hoy día. Sí, ellos son tres niños chicos, él y ella. Familias que tengan un menor de tres años, que a lo mejor está por ahí, familias que estén en el desempleo o que no estén cobrando ningún tipo de subsidio. Sí, hay unos supuestos. Efectivamente. Dentro de esa casuística probablemente te encuentres tú y se encontrará mucha gente. Entonces, eso puede generar una suspensión durante 2 años, es decir, hasta 15 de mayo de 2015. Muy bien. Esto a ver si se puede recuperar. Ahora Virginia. Sí, ahora sí. Virginia, ¿tú qué tienes que hacer el lunes? Tú el lunes lo que tienes que hacer es cogerte el bolso, ir corriendo en busca de mi compañero y que mi compañero le diga al juez, vamos a pararnos y vamos a esperar. Yo no te voy a decir que te van a quitar la deuda porque para eso vamos a estar aquí, pero por lo menos vamos a asegurar ese techo para esos niños. Y además yo voy a pedir para Virginia ahora mismo una lavadora, porque la tía se ha callado la boca, ha pedido solo para comer y Jesús, que es muy chafardero, que para eso lo tengo yo ahí, digo, tú ahí quíscate todo, y dice, lleva con la lavadora rota 2 meses, estaba la tía callada. Así que vamos a empezar ya a darle caña a Virginia, caña de España. Claro. Lavan el plato de ducha y yo sé que para ella es lo de menos, porque cuando tus hijos no tienen la razón esta mañana Toñi ha subido Jesús al cuarto baño, me ha pedido permiso y ha visto los trapos en el cuarto de baño. ¡Claro! ¿Qué te crees tú? Pero pues, si yo le decimos a los reporteros que lo quisquen todo... ¿O tú te crees que no? Pues yo le doy desde aquí le doy las gracias a Jesús. Pues te lo puedes dar al lado, vamos, lo tienes sentado contigo. Le voy a decir que no se vaya, que se quede aquí conmigo. ¿Y qué va a decir tu marido de eso? Igual lo cambiamos, no se va. Oye, Virginia. ¿Cómo son las mujeres? Dime, Toñi. Esa es la que tú eres, ¿sabes? Este momentito, este segundo que hemos tenido, de que te has relajado y que te has olvidado de los problemas y que has bromeado, esa es la que tú eres. No se te olvide nunca, ¿eh? Sí, pero estoy temblando. Yo sé que por la noche no puedes dormir. No. ¿Por qué? Porque cuando me levanto y veo que yo no tengo leche para mis niños, que tengo un vaso y lo tengo que compartir entre tres y rebajarlo con agua, es mucho, Toñi. Y han faltado al colegio muchas veces por lo mismo, por no tener para desayuno ni para nada. Es lo que os contaba. Eso no se puede aguantar. Y la Rosario, que desde aquí le doy las gracias cuando ella me vea, ella me regaña, que es la profesora de mi niño, y ella me ha dicho que eso no lo consienta más, que cuando yo no tenga para desayuno, que yo mande a mis niños, que ella se lo da. Las madres del colegio también han comprado cosas, zumos, batidos, y no lo sé qué más. Para cuando mis niños vayan sin desayuno, ellos se lo dan. Francisco, que tiene 9 años, le dice más listo y se da cuenta de todo. Claro. El más grande se da cuenta de todo. El otro día que te dijo de los tomates, que es que los niños tienen una ocurrencia. Dice, mamá, si no tienes... Porque iba a poner una lenteja y decía que él iba a pedir un tomate y yo iba a pedir un pimiento y él me ayuda. Y yo le digo que él no, que si voy a pedir, voy yo. Él no tiene que pedir nada, porque es un niño. ¿A las vecinas o qué? A los vecinos, sí. No le da vergüenza, ¿eh? Pues hoy somos vecinos todos. Somos vecinos tuyos. Tú imagínate que vives en un barrio... Perfecto. ...lleno de gente. Muy bien. Y hoy todos los que llaman son tus vecinos para ayudarte. Uno va a poner pimiento, otro el tomate. Es el momento de ayudarnos. ¿A que tú lo has hecho cuando has podido? Cuando he podido, sí. Pues eso. He ayudado a gente, yo también. Pues claro. Si ayudar es más fácil que pedir, siempre. Oye,
Dime, Doñi. No te iba a buscar yo una lavadora si no me lo contaba Jesús, ¿eh? Pues ya, ya sí me la buscan, ¿no? Yo te la he contado. Ahí está. Ya sí. Ahí estamos, ahí estamos. Ya sí, ya yo. Escúchame. Yo no me voy de aquí sin que alguien te dé una lavadora de segunda mano, vamos. Vaya, esa vale, funcionando vale, da igual. Si no, escúchame, si no te doy yo la mía, que para lo clavo. A punto se me da la tuya, meo. La tuya tiene que tener secadora. No, qué va, si me la compré cuando me compré el piso, vamos, cuando firmé la hipoteca, el piso es del banco. Y no sé ni cómo funciona, te lo digo, te lo juro por mi madre, no sé cómo funciona. No he puesto ni una lavadora, es muy fuerte lo mío, ¿eh? Bueno, es muy fuerte, ¿no? Esa sonrisa que tú tienes, por esa sonrisa matamos todos, ¿a que sí? Para eso estamos. Sí. ¿Qué tengo? Está bien, vámonos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues con Maribel. Maribel, ¿de dónde llamas? Desde Coín. Desde... Anda, que os ha movido algo en vosotros, ¿eh? Bueno, Maribel, ¿y qué haces? Cuéntame. Bueno, pues te veo todos los días, me río mucho contigo. ¿Te ríes? Hay ratito que también se llora, pero bueno, la vida es eso, risa y lágrimas. Pero sobre todo me río mucho contigo porque tiene todo el aire del mundo. Bueno, tú sabes que nunca me he sentido yo graciosa. Pues lo eres. No, pero yo digo, es que esto no puede ser una pena detrás de otra. Tenemos que darle un poquito de... Pues claro, la vida hay que darle un poquito de sabor. Claro, porque además, fíjate, lo decimos muchas veces, vemos a las personas en el peor momento de sus vidas aparecer por ahí, pero en su vida hay mucha alegría, ¿eh? En esta casa hay la risa de tres niños chicos, ¿eh? Ajá. Eso también hay que contarlo, ¿no? Totalmente. Claro. Maribel, ¿y tú tienes hijos? Yo tengo una hija y se llama como la chica que está pidiendo ayuda, Virginia. Pero ya una hija mayor, que está también en tu club. ¿En mi club? Sí. Vaya, mayor no le llamo yo mayor, le llamo joven, pero no es una niña, vaya. Es que mi club... Yo tampoco soy una niña. Mi club tiene más socios que Real Madrid. Sí, que sí, pero yo creo que es el mejor club que hay. La verdad es que yo creo que cada una tiene su destino y ahora hemos bueno, me voy a meter en un jardín que pa' qué, ¿no? Está ahí estupendamente. Maribel, ¿cómo puedes ayudar a Virginia? Bueno, yo quiero darle 50 euros durante 6 meses. ¡Toma! Gracias, Maribel. Muy bien. Y darle mucho ánimo, que todo pasa y todo tiene solución en esta vida. Ojalá le saliera un trabajo. Gracias. Ojalá le saliera un trabajo. Un abrazo para vosotros, el programa, y para ella, y ánimo para ella. Gracias, Maribel. Nada, un abrazo. Oye, aquí ha desaparecido... Todo. Salvador. Todo. Salvador. Mira. Todo. El bizcocho ha sido un visto y no visto. Menos mal que yo he trincado en la primera publicidad. Además, de verdad... Luego, ¿qué más? Mira la necesidad que me ha entrado a mí, sí, con el cuchillo todo y todo. El encargado es Salvador y es el responsable de todo. ¿Pero dónde? Lo que ¿qué ha pasado con el chorizo, Salvador? ¿Qué chorizo? Con el chorizo. ¿Dónde está? Ah, que no había chorizo. ¿Qué? Se lo ha llevado otro chorizo. ¿Qué tengo? Vamos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién eres? Me llamo Porfiria. Porfiria, ¿de dónde llamas? De la Algaba. De Sevilla. Eres muy joven, ¿no? 35. ¿Casada, con niños? Casada y una niña de 2 años. ¿Una niña de? Dos. 2 años. Oh. ¿Qué, muy bonita o qué? Sí, hombre, yo su madre que va a decir, pero sí, yo la veo muy bonita. Porfiria, ¿te llaman Porfiria? Porfi. Oye, Porfi, ¿por qué has llamado? Pues porque la he visto decir que el otro día lo que tenía era dos pescados para poder comer 5 y la verdad, que los niños pasen hambre me da mucha... Me da mucha pena. Ya he intentado llamar otras veces, pero no me han podido coger el teléfono. ¿Vosotros estáis trabajando en casa? ¿Tenéis trabajo en casa, Porfi?
Pues yo ahora mismo estoy en paro, vamos, llevo ya casi 2 años en paro y mi marido también se ha llevado tiempo en paro y ahora hemos montado una frutería y estamos ahí a ver si podemos ir un poco más para adelante. Reinventándose, vamos. Escúchame, ¿cómo se llama tu frutería? Frutería Sol. Sol. ¿Dónde sí. la tienes? En el Tiro de Línea. En el Tiro de Línea, pues allí la mejor fruta del mundo, ¿eh? La tiene Porfi, su marido. Frutería Sol. Bueno, ¿y cómo puedes ayudar a Virginia? Pues mira, yo la voy a ayudar con 120 euros y mi madre, pues, le va a dar 50 euros. ¡Toma! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Porfiria. Muchas gracias. Y nada, y decirle que seguro que todo pasa, que es una mala racha y que verás cómo le viene algo muy bueno. Ojalá. Virginia, gracias. Estoy viendo ahora en las imágenes a la del hopo que tiene que ser Paula. ¿La de la gafilla? No. Tiene como un coquillo. ¿Esta qué, Triana? ¿Si de grande está con 3 años? Sí, está grande con 3 años. Me han dicho que te tienes que llevar los niños a la calle porque cuando llega tu marido de la pesca, ¿qué pasa? No lo dejan dormir. ¿Y qué haces tú con ellos? Me lo llevo al parque, me lo llevo a la playa, los paseos. ¿Qué te dicen? ¿Quién? ¿Los niños? Sí. Cuéntame alguna anécdota, anda. Que se pelean. ¿Se pelean entre estar ellos? Juntos, tienen que estar todo el día. Entre ellos se pelean. ¿Pero que se endiñan o qué? Son indios, no son niños, son indios. No, que si se endiñan, que si se dan caña de España. También. Pero vamos, eso es lo lógico. Yo creo que unos hermanos que no se hayan endiñado no son hermanos, ¿no? Oye, me quedo muy callado todo. La única que le endiñaba a su hermana era yo, ¿o qué? Por eso luego me metieron en un coro. También. ¿Qué tengo? ¿Conmigo? Bueno, ¿con quién hablo? Con Sara, ¿conmigo? Sí. Buenos días. Buenos días, guapa. Sara. Dime. ¿De dónde llamas? De Motril. ¿Y quién aquí eres? Aquí al ladito de Virginia. Vaya. ¿Y quién eres? Cuéntame. Una muchacha que acaba de quedar en paro ahora mismo. ¿Una muchacha que se acaba de quedar en paro? Sí. Pero te veo sonreír, te veo que te lo tomas muy bien. Sí, no, porque estoy muy nerviosa. No te preocupes. ¿En qué trabajabas? Pues trabajaba en una empresa, en una cooperativa hortofrutícola. ¿Y de aquí de la costa? ¿Te han dicho que es temporal o te van a volver a contratar o no? No, ya eso era eventual solamente. Ya hice mis días y ya está, ya buscas de nuevo ahora. ¿Y qué eres? ¿Cómo? ¿Qué eres de oficio? ¿En qué sabes? Allí tenía departamento de calidad. Vale. Bueno, ¿casada, con niños? No, soltera, sin niños. Una hermana pequeña, como si fuera mi hija. Mira, parece que estoy hablando yo. ¿Cuánto te llevas con ella? 15 años. Lo mismo que tú. ¿Es así? No, yo 10. Pero por la madurez, sí, 15. Sí. Sara, dime. Mira, te voy a pasar con Virginia, habla con ella, ¿vale? Sí. Bueno, Virginia. Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hija? Mira, voy a ver. Pues mira, que yo te he visto aquí cerquita, veo los programas todos los días y dije que cuando saliera alguien aquí cercano a mí, pues iba a hacer una compra. Así que voy a hacer una comprita para ti esta tarde de unos 70 euros y te la voy a llevar a tu casa, voy a ir a visitarte. Muchas gracias. Gracias. Y a ver si viene cuando cobre la primera vez del paro, pues te la voy a llevar. Sara. Sí. ¿Pero eso es del paro tuyo o qué? Sí, claro. ¿Cuánto te queda de paro? Tengo 4 mesecillos. Hay que poner las cosas en valor, ¿eh? Hay que poner las cosas en valor. De su paro le va a hacer la compra. Sara, muchas gracias. No hay de qué. Con ese ánimo que tú tienes... Enhorabuena por el programa. Gracias, que guapa. Lo muy bien. Que con ese ánimo que tú tienes vas a encontrar trabajo pronto. Muchas gracias. El no rendirse... A mí me gustaría que este programa sirviera también para todas las personas que soportan... Y un día, y otro día, y otro día, y otro día. El no decaer es fácil decirlo, yo lo sé.
porque yo tengo trabajo. Pero el estar en tu casa y no ver salida y ver que hay niños pequeños que dependen de ti y no tener trabajo, eso al final puede contigo, ¿no? El no rendirse es lo más importante, ¿no, Manolo? Sí, José Luis. Sí, era un poco lo que decía antes José Luis. Aquí hemos visto diferentes actitudes de personas que están en la misma situación y a uno se los ve con ganas de salir y otros, bueno, están en el hoyo ese que antes se refería José Luis. El otro día en clase, Toñi, pedí un graffiti a los alumnos que dijeran asuntos sobre cuando estamos en mala situación. Y decía un alumno, un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido. Te lo digo que me lo dijo un niño de 15 años, ¿eh? Sí, sí. Un ganador es un perdedor que nunca se dio por vencido. Porque perdedores somos todos. Me encanta. Todos tenemos a diario dificultades, pero si tú no te vences, tira para adelante. Sí, pero hay una cosa, Toñi, que yo quisiera por lo menos comentar, y es que dentro de los vencidos hay varias ramas, ¿no? Es decir, no se puede consentir bajo ningún concepto que un niño pase hambre. Te des por vencido o no te des por vencido. Un niño no puede tener hambre. Y un abuelillo con 80 años que ha estado luchando toda su vida para que hoy estemos aquí y nosotros estaremos luchando, seremos mañana los viejecitos, etcétera, etcétera, pues esos son dignos de todos los respetos, por parte de quien sea. A mí me da lo mismo. Bueno, no me da lo mismo porque yo sí tendría la solución, pero esa no la voy a decir. Hombre, el secreto, como decía Frank, gracias, es Carmen, buscar un sentido buscar un sentido a la vida. Él escribió un libro diciendo La vida en busca de sentido. Ella, Virginia, el sentido de su vida son sus hijos. Perfecto. Entonces, nosotros cuando nos vengamos abajo le tenemos que buscar un sentido a la vida. ¿Qué tengo? ¿Y eso? Buenos días. Buenos días, Toñi. Hola, ¿quién eres? Soy Isidro. Ah, Isidro, nos conocemos, ¿no? No, te veo todos los días. ¿Me ves todos los días desde dónde? Desde Valencia. Tiene acento valenciano. Claro, soy valenciano. Eres valenciano. Y soy de un pueblo de Valencia. ¿Cómo se llama ese pueblo? Torrente. He estado yo allí, sí señor. ¿Ah, sí? Sí, no, ese día no estaba tú, estaría tú en el médico o algo. Eso me lo dices tú ahora. Isidro, ¿qué edad tienes? Tengo 70 años. ¿Y cómo te has ganado la vida, Isidro? Pues tengo un almacén de aves. ¿De aves? ¿De pollo? De pollos. ¿Pero un almacén de pollo cómo? Hay de pollos sacrificados ya. ¿Tú vendes los pollos? Sí. ¿Los crías y los vendes? No. Tengo un matadero que los matan. Ah, te llevan los pollos. Te llevan los pollos, ¿no? Sí. Tengo el almacén para distribución. Ah, vale. Y yo los distribuyo. ¿A quién los distribuye? A las carnicerías y pollerías. Ah, está muy bien. ¿Y ahora quién tiene el negocio? Ahora lo llevan mis hijos. ¿Cuántos tienes? Tengo 5 hijos. ¡Qué barbaridad! Pero te digo lo mierdo que tengo. ¿Qué tiene? Un equipo de fútbol. 11. Nieto, once. ¿No? 11. ¿11 nietos? 11 nietos. Tus hijos te han seguido el rastro, ¿eh? Sí, que me han seguido el rastro, sí. ¿Y tu mujer vive, Isidro, sí? Sí, que vive, gracias a Dios, sí. Bueno, Isidro, te está escuchando Virginia, porque has llamado, guapo, desde Valencia. Sí, pues para ayudarme, Virginia. A Virginia y quien haga falta también. Gracias, Isidro, de verdad. Muchas muy gracias, bien. Valenciano. Bueno, pues vamos a darle a Virginia 500 euros. ¡Vamos! Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, Isidro. Virginia. Dime, Toñi. ¿Has visto? Desde Valencia. Mira hasta dónde llegan tus vecinos. Mira hasta dónde llegan tus vecinos, hasta Valencia. Tienes vecinos de Valencia. Isidro, se ha ido. Le iba a decir yo a Isidro que yo de pollo a la plancha estoy hasta aquí. veo un pollo a la plancha, se me ponen los vellos así. Mira, yo creo que puede ser que científicamente yo haya...
adquirido una reacción que mi cuerpo ve un filete de pollo y hace... ¿Puede ser? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Verdad? Pollo plancha, digo, qué barbaridad. ¿Tengo llamada? ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Antonio. Antonio, ¿de dónde llamas? De un pueblo de Granada, de los Ojíjares. De los Ojíjares. Sí. Muy bonito, precioso. Pues bueno, sí. Antonio, me han dicho que eres soltero. ¿Qué va? Estudiando en el colegio y me echaron. ¿Soltero? ¿Soltero me han dicho? ¿Qué más quisiera yo? Espérate. Y me han dicho que no has tenido niños ni nada. No, nada más que 5. Lo mismo que el señor este Isidro y 11 nietos. Toma. Lo mismo. Lo mismo, 5 hijos y 11 nietos. Antonio. O sea que entre los dos vamos a traer un equipo de fútbol. ¿Podéis hacer una liga, una mini liga? Claro, una mini liga. ¿Y tú también tienes una granja de pollo, Antonio, o no? Yo no, ¿qué va? ¿A qué tengo un hijo que trabaja con los pollos. ¿Y a qué te has dedicado tú? Pues a la administración local, policía local. ¡Uy! Antonio, ¿hace mucho que te has jubilado? Pues sí, 8 años. 8 años. ¿Tú eres de los que no ponía multa ni nada, que no? Algunas se han puesto también, mujer. Pero para los malos solo. ¿Has detenido a alguien? También, alguna vez. También a los malos, nada más. A mí me pone, yo... No, hija, pero por favor. De verdad, es que tenéis la mente sucia. Que te pones nervioso. Yo digo, me pones que yo me veo de policía, si no hubiese sido presentadora. Persiguiendo a los malos. Claro. Antonio. Dime. ¿Y qué es lo que más te gustaba de tu profesión? Pues... todo. Lo que menos me gustaba era cuando había que levantar a la venta ambulante, porque había que levantar a muchos padres de familia, pero en fin, esos son gajes del oficio, porque hay, por ejemplo, gente que tiene un comercio y nos llama y tenemos que ir a levantarlo porque está prohibido por la ley la venta ambulante. Antonio, ¿tú sabes que una de las cosas que a mí, de los recuerdos que tengo yo de las veces que he hecho reportaje, hice un reportaje una vez sobre la venta ambulante y la gente que se ponía sin los permisos, que eso es ilegal, y además hay gente que paga sus impuestos y, claro, y tienen el derecho a que se cumpla, ¿no? La cara, el policía local deteniendo a ese padre de familia y estaba llorando al mismo tiempo que le quitaba la... es que muchas veces tenéis que cumplir vuestra obligación, pero no dejáis de ser padres y personas, ¿no? Con corazón. Pero pues que la ley hay que cumplirla, porque si no, los que pagan impuestos, dice, hombre, es que a mí me cuesta mucho pagar los impuestos. Hay que cumplir aunque sea duro. Claro. Aunque sea duro, sí, claro. Si todos fuésemos por libre, esto sería jauja. Claro, es que tiene muy buena ley. Todas las monedas tienen dos caras. Claro. Todas, y en todas las situaciones. Antonio, tú quieres ayudar a Virginia, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues tengo una lavadora completamente nueva. Anda. Porque me he cambiado de piso y se la voy a entregar. Dime, Antonio. Que lo que hay que buscar un transportista solidario porque yo tengo 73 años y ya no conduzco. No te preocupes, que vamos a buscarlo. ¿Tú dónde vives, Antonio? Hemos dicho en Ojíjares. Granada, Ojíjares. En Ojíjares. Está cerca. Sí, sí. Está muy cerca, está muy cerca, hay que llevarlo al Muñeca. Encima de Almuñeca. Bueno, de Almuñeca estamos a unos 60 kilómetros. Estamos... Eso es nada. Pero si está de Granada a 5 kilómetros. Eso le da un empujón y ya está. No, a 60. No, ¿de pero Granada, no. ¿De Granada? Claro, no, pero está en Almuñécar. Virginia está en Almuñécar. Almuñécar, de Almuñécar. De Ojíjares a Almuñécar hay que ir. Vale, ¿cuánto puede haber de Ojíjares a Almuñécar? Que era 60 kilómetros. Vale. Pues vamos a buscar un transporte, vamos a pedir un transportista solidario. Pero si eso se va andando. Muy bien. Eso se va andando. A que vais tú con la lavadora cargada al valiente. Cuando agregaste un poquito más, yo la que te va a sentir mucha falta cargar con la lavadora y andar. Otros 13 kilos que le... Gracias, Antonio. Decidme que tengo llamada, por favor. ¡Tengo! Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carmen. ¿De dónde llamas, Carmen?
pues de 50, 60 metros más allá de Virginia. Virginia. ¿La conoces? Sí. ¿Habla con ella? De vez en cuando, sí. Eres vecina real. Las demás somos vecinas ficticias. Sí. Pero tú eres vecina de Virginia. Sí, ella sabe quién soy porque hace poco le da ropa de mi niña. Hemos trabajado juntas en verano. Y yo la verdad no sabía que estaba pasándolo tan mal. Carmen. Carmen. Dime. Te está llamando Virginia. Virginia, habéis dicho algo, mujer, somos vecinas, amiga. Habéis dicho algo. Yo no tengo nada porque mi marido también está parado, pero te hubiera ayudado en lo que hubiera podido, mujer. Es que no, problema. Pues Carmen. He pasado por la calle que venía de comprar y he visto el coche y digo, ¿esto qué es? Y he visto el cable, digo, tienen que estar grabando aquí. Le he puesto la tele y no me lo podía ni creer. Porque yo no sabía nada. Yo llamo para darte 200 euros para que no le falte de comer a los niños. Porque tienes que ir donde sea, pero cada día tú no le falte de comer. Gracias, Carmen. Esta mujer que me ha dado ropa para mis niños también. Qué bien que estemos aquí. Porque hacer visible... Lo ha dicho José Luis, podemos ponernos una venda y decir que no está pasando, o podemos quitarnos la venda y actuar. Y me alegra mucho, Carmen, que hayas salido a la calle, que hayas visto la unidad móvil, que hayas dicho esto que es. Y que cuando sí, si no hubiera puesto la tele, porque no vengo tarde y la comida, la casa... La... Pues muy malamente, tú tienes que poner la tele. Ya. Tú pon la tele. Si estuviera mi marido en la casa, lo estaría viendo. ¿Por qué no se pierde ningún programa tuyo? Ah, que me voy a casar con tu marido. Mira, llévatelo, me quita un peso de encima. Llévatelo. Llévatelo, obvio. Llévatelo. Carmen, mira los ojos de Virginia. Yo está muy emocionada y nosotros también. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Y a ti que haces un programa estupendo y que ayuda a la gente. Somos el instrumento, el vehículo. Tú eres quien ayuda, pues sí. Nosotros nos ayudamos, tú eres quien ayuda. Gracias, guapa. A vosotros. Adiós. Virginia. Gracias, Carmen. Dime, nada, Toñi. Más. ¿Qué tengo? ¡Vámonos! Hola, buenos días. ¿Hola? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues con Alba. ¿Con? Alba. Alba. Alba, ¿de dónde llamas? Pues de Linares, de Jaén. Eres muy joven por la voz, ¿no? Sí, 21 años. 21 años, jovencísima. Lo primero que me sale es, ¿tiene novio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaré ¿Por yo obsesionada? ¿No? Pensando tú con la de... ¿Estaré yo obsesionada? Con la de novio que te sale aquí. Ana. Sí. Ana, Alba, me estás... Espérate, le voy a preguntar, Ana, escucha esto. Alba. No. Dime, dime. ¿Estás casada? No, ¿verdad? No, tengo pareja. Tiene pareja. Y un niño. Con 21 Vaya. Años. Sí, de que te diga, Guillo, qué mala idea un tiene. Un niño ya. Manolo, cada vez que llama a alguien, con 25 años, que está embarazado, me hace así. Alba, ¿en casa sí. tenéis trabajo? ¿Estáis bien? Hombre, yo estoy en el paro y mi pareja es pensionista. O sea que... Bueno. ¿Y por sí. qué? ¿Por qué? Tuve un accidente de tráfico y, bueno, se ha quedado un poquillo tocado. Vaya. ¿Fue muy grave? Sí, la verdad que sí, fue un camión con una moto. Entonces, pues, la verdad que sí, pero bueno, ya está, para adelante. Bueno, lo importante es que está aquí, ¿no? Eso yo creo. Bueno, claro, ya ves tú. Ya ves tú. Alba, sí. ¿Y cómo podéis ayudar a Virginia? Pues son 50 orillas durante 6 meses. ¡Toma! Dime, Alba, dime. Dime. Que digo que mi padre, que parece que le ha tocado la lotería o algo, que también digo yo que, vamos, que mi padre sí lo va a ayudar también a ellos. Vale. Alba, que te, ¿pero que le ha tocado la lotería de verdad? No lo sé, no lo sé, pero he estado en rumbos últimamente. Que vamos. ¿Por qué, por qué? No sé, no sé, está últimamente, venga, vamos a comprar, digo, pues ya está, digo, pues, seguro que... Pero tú aprovechate, chiquilla. ¡Hombre! Y te ha llamado para decirte que ayudaras también, ¿no? ¿O qué? Sí, me ha dicho, pero que todavía no lo sabe. Vale, cuánto, pues pero nada. Vamos,
como esto va así, es que lo contamos todos los días. Nosotros te vamos a dar el teléfono a Virginia, el tuyo, te llamará. Sí. Y tú ya le dices muchas veces más de lo que se cuenta en televisión. Claro. Gracias, Alba. Bueno, gracias. Sí. Son las 2:45. Gracias. Oye, Virginia. Dime, Toñi. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Otra vez? ¿Todavía? Es que se me ha quitado. Claro que se te ha quitado. Claro que se te ha quitado, guapa. Háblame. Tengo cogida la mano de Jesús y le estoy dando unos temblores. Tú cuando empiece el color violáceo, entonces es el momento de soltar un poquito, ¿no? Porque lo necesito para el directo de mañana, del lunes, ¿vale? Para el lunes. Ay, mira, lo que no se te puede pasar son los plazos de la casa. ¿Sabes, Virginia? ¿Lo recordamos? Para todas las personas que estén en la situación. Muy bien. Hay una ley nueva del... De 14 de mayo. Desde 14 de mayo hasta 15 de junio tenemos plazo para oponernos a las demandas ejecutivas. Y luego tenemos un plazo de 2 años para determinados casos que hemos comentado antes, que sería hasta 15 de junio de 2015. Y yo también quería hacer un pequeño inciso al respecto, que cada vez estamos viendo más casos de cláusulas suelo, gente a la que le han dicho que menos de hipoteca de una determinada cuantía no van a pagar y que no es que eso ya está declarado ilegal, que eso no te lo pueden aplicar. Te tienes que ir al banco con tu documentación y que te digan si efectivamente eso te va a suponer una rebaja en tu hipoteca o no. Y por último, antes de llegar a la siguiente llamada, yo tengo un pequeño detallito que hacer. No quiero reñirte, Virginia, pero para todo el mundo, no esperéis a que los abogados seamos los apagafuegos. Es mucho más sencillo ir antes, pedir ante un consejo legal, antes de meterte en cualquier tipo de movimiento que te pueda suponer unas obligaciones en el futuro. Es mucho más fácil invertir en una consulta que luego en la solución de un problema. Entonces, desde aquí, de verdad, confiar en los abogados antes de... Solamente en apuntar que las negociaciones con el banco están muy bien, pero asesorado. Con abogado. Al banco hay que ir con un abogado. Y con dinero. Y con dinero. Bueno, tengo una llamada y le voy a contar una anécdota. Tengo llamada. ¡Hola! Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Paco García. Hola, Paco. ¿De dónde llamas, guapo? Desde Málaga. ¿Y quién eres, Paco? Pues soy una persona con 76 años, jubilada, pero que en estos casos hay que ayudar. Hay que arrimar el hombro. ¿Cuántos hijos tienes, Paco? 76 años. Hijos, 5. Bueno, por un momento... ha habido un momento que has dicho 76 y digo, Manolo, supera eso. Paco. Vente para acá, Manolo. Paco. Dime. ¿Y cuántos nietos tienes? 7. Bueno, ¿y aquí ya te... el más pequeño va a cumplir 10 años. Ya tiene todo criado, ¿no? Sí, ya gracias a Dios por ahí estamos muy contentos. ¿Y todos con salud? Todos con salud, colocados y con casas propias. Chiquillo, te ha tocado la lotería, ¿eh? No, bueno, sí. Trabajando yo, mucho. Cuando hablo de este asunto me considero como la persona más feliz del mundo. Claro que sí. Porque no he tenido, en ese sentido no he tenido problema con mis 5 hijos. Gracias a Dios todos están trabajando, las parejas están trabajando y ¿qué más se puede pedir? Hoy, bueno, ahora mismo sería, yo creo que es noticia. Yo creo que es portada del mundo, del país, de la ABC, portada. Es decir, ya, una familia donde todos sus miembros están trabajando. Es la verdad y hay que decirle lo mismo bien, cuando sea malo bien. Que cuando sea bueno. Me parece estupendo, claro. Estupendo. Sí. Bueno, Paco, ¿y cómo puedes ayudar? Pues mira, nosotros al principio del programa se comentó que había problemas, no tenía lavadora, entonces digo, vamos a comprar una nueva, se la regalamos, pero como ya me han dicho tus compañeros que ya hay una oferta de una lavadora, pues 300 euros. Muchas gracias. Gracias, guapo. Gracias, Paco. Gracias. Esto también es muy importante. Eso
eso, llamar desde la comodidad también es muy importante. Que sí, ¿eh? Que sí. Cuando yo estoy necesitado, me pongo en el lugar del otro. Tú pero tienes que hablar con Salva, porque cada vez que tú quieres hablar, sí, le pides dice, permiso a Salva, y dice, me hace así, mira, así. ¿Eso qué significa? Y luego le molesta que yo diga que es el que se come todo el bizcocho. ¿Cómo hace Salva? ¿Cómo hace Salva? ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Lo que no sé por qué lo hace, ¿eh? Pero yo lo veo, ¿no? Lo veo, podría lo veo. Ser así también. Buenos días, buenos días. Buenos Hola. Días. ¿Con quién hablo? Con Francisco Dumont. ¡Francisco Dumont! Bueno, ¿cuántos portes has hecho, Francisco, ya? Ah, unos cuantos. ¿No cuántos? Pues 15, 16, yo qué sé. Dime que vas a ser el señor que le lleve la lavadora. Por supuesto que sí. ¡Te quiero! Sí, gracias, Francisco, gracias. Gracias, Francisco. Tengo que hacer una pausa para la publicidad obligatoriamente, pero enseguida volvemos. Podéis seguir llamando, tenemos que ayudar a Virginia, por favor, y a sus niños. Ayudando a Virginia y a sus tres hijos, que las vais a ver en pantalla ya, ahí la tenemos. Tiene una sonrisa muy bonita, pero es muy tacaña y le cuesta... Ahora, Toñi, mira, antes ha habido una persona que se llamaba Alba, el mensaje anterior me ha llamado mucho la atención, me ha hecho recapacitar y muchas veces damos por hecho que las personas que nos rodean saben cuáles son nuestros problemas, nuestra angustia, Mari Carmen, y no es cierto. Es decir, las personas no tienen por qué averiguar ni adivinar cuál es tu pensamiento y tus necesidades. Deberíamos acostumbrarnos a decir, como Toñi. Comunicar y decir... Tengo llamada. Hola, buenos días. ¿Qué tiene Toñi? Buenos días. Pero es que eso suena mal. Toñi tiene buenos tantas días. Cosas. Poca vergüenza. Buenos días. ¿Con quién hablo? Me llamo Fabián. Hola, Fabián. Llamo de Armonía Campodril. ¿Y la conoces? Sí, conozco a Virginia y estoy muy identificado con su marido Tomás. Yo creo que ella me conoce. Los padres de Virginia me conocen perfectamente, de ahí del barrio de La Paloma. Fabián, ¿y tú estás trabajando? Bueno, pues sí, estoy trabajando. ¿En qué trabajas? Trabajo en el sector funerario y seguros. ¿Y tienes hijos? ¿Sí? ¿Tienes hijos? Ahí. Fabián. ¿Toñi? Fabián. Sí, dime, estoy aquí. ¿Cómo puedes ayudar, guapo? Pues, bueno, te quería decir que yo, bueno, la situación de trabajo no está muy bien por ahora, pero bueno, yo quiero ayudar o bien con un gran tarro de comida para que esos hijos de vecina no pase nada, o ayudarle con 150 euros. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. ¿Qué tengo? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy Chema. ¿Chema? Ah, Gema. Ay. Gema. ¿Cómo os alegráis cada vez que me equivoco, eh? Oye, la maldad humana, eh. Coño. Bueno, de Granada, Gema. De Granada. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando Educación Social. Me encanta. ¿Qué edad tienes? 24. Ay, que me gusta. ¿Y por qué quieres ayudar? Pues mira, pues porque, no sé, no soy vecina, pero estás de aquí cerquita y estábamos aquí escuchando con mi novillo la historia y, hombre, pues nos ha dado... Nada, cosita, y al final llevamos mañana decidiendo si llama o no llama, y al final, pues hoy ha sido el día. ¿Y cómo podéis ayudar, tu novio y tú? Pues queríamos darle 500 euros. ¡Toma! 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 Gracias, Gema, de verdad, gracias, muchas gracias. Virginia. Dime, Toñi. Que te vamos a dar esa lista para cambiarte la vida.
para que sonrías, para que entre en tu casa comida, para que entre alegría. Que no se te pasen los plazos de la casa, por favor, que no se te pasen los plazos, que no, no está todo perdido. No está todo perdido. Un beso grande. Y un beso para los niños. Ha sido una semana maravillosa, maravillosa. Ha sido una semana preciosa. Hemos conocido a gente muy interesante. Hemos aprendido de todas las personas que salen ahí pidiendo ayuda. Nos han dado mucho más. Y hemos ayudado, hemos sido felices. El lunes, doble sesión.